Thank mm -hmm. you. RDB y las noticias, el más completo panorama informativo a nivel local, regional y nacional. RDB y las noticias, un grupo de excelentes periodistas trabajan permanentemente para que usted esté siempre bien informado. RDB y las noticias, Dirección General Rubén Darío Borja Rivera. Ciudad de Cincelejo, capital del departamento de Sucre, centro vial de la Costa Caribe, capital ceboísta de Colombia. Con la producción de Gonzalo González Borja y el relato de las noticias de Rubén Darío Borja Junior, les habla Rubén Darío Borja Rivera, tarjeta profesional de periodista 5007 del Ministerio de Educación Nacional. RDB y las noticias con registro del Ministerio de Comunicaciones de la República de Colombia. Nuestro teléfono fijo aquí. RDB Las Noticias para que usted se comunique con nosotros desde cualquier vereda, corregimiento municipio del departamento de Sucre, de la costa caribe de Colombia y del mundo. Es el 273 38 y también lo pueden hacer a través de nuestro celular, el 304 493 40 Mi cuenta en Twitter, arroba Rubén Darío Borja. Y se pueden suscribir a nuestro canal internacional de YouTube entrando a RDB y Las Noticias. Suscríbese a nuestro canal internacional de YouTube para que pueda verlo en directo y también lo, puede ver, lo pueden ver en diferido. Nuestros correos electrónicos: rubendario noticias.com, rlbnoticias.com y me pueden enviar su mensaje de texto al WhatsApp 302-409-7479. Ya comienzan a retransmitir los importantes canales locales de televisión, igualmente portales y páginas de la ciudad de Montería, de Cereté, de Cienegadior, igualmente de Sagún, en el departamento de Córdoba, donde la patota la comanda el doctor Julio Sierra Domínguez, que es un hombre que impulsa la cultura en el Caribe colombiano. Igualmente, don Edgar Vergara, ya en Chinú, departamento de Córdoba, la gente multiplicando el sonido, la gente de Momil, de Chimá, de Purísima, de San Andrés, de Sotavento, igualmente en Tullín, donde está nuestro corresponsal, don Alfonso Méndez, a quien estamos saludando de una manera muy especial. Igualmente, la gente de Lorica, de Purísima y de Chimá, la gente también de San Bernardo, del Viento, todo el Bajo Sinú también de, de, del departamento de Córdoba, la gente de San Bernardo, del Viento y la gente también de San Antero. Y toda la zona del Golfo del Borrosquillo, acá en el departamento de Sucre, la gente de Tolú, de Cobeña, la gente de Sagonofre y todas sus zonas corregimentales, igualmente de San Antonio de Palmito, de toluvieco y la gente que nos está escuchando allá en Macaján, en Caracol, Las Piedras, en ese paraíso terrenal que se llama Colosó. Saludos cordiales para todos ustedes, la gente también del Bajo Don Juan, en Don Gabriel, allá en Tlán. Ovejas, el Carmen de Bolívar, San Jacinto, San Juan, Cartagena, Barranquilla, Santa Marta allá en Valledupar. El saludo cordial a don Jorge Elías en el Sierra Tirado también allá compartiendo esta información, al igual que don Edilberto Polo Garay, allá en el municipio de Camarones, departamento de la Guajira. Un abrazo fuerte para todos ustedes. La gente que nos está viendo allá en el salado, igualmente en Zambrano, Plato Magdalena. En Monpós, en Plato Magdalena, en el Banco Magdalena, igualmente allá en el sur del departamento de Bolívar, en Magangué y allá en Santa Rosa, el saludo cordial en los Santanderes. La gente que nos está viendo igualmente allá en Venezuela, en Panamá, República Dominicana, en Puerto Rico, Ecuador, igualmente la gente que nos está viendo allá en el Perú, la gente que nos está viendo en Italia, en Inglaterra, Francia, igualmente en España, la gente también allá de también de Canadá, de amigos eh, tam, eh, eh, también, también la gente que nos está viendo en el Canadá, Don Clemente Castillo con su emisora internacional, igualmente ramizamiento en la ciudad de Barranquilla. La gente que nos está viendo aquí en el departamento de Sucre, en, en el departamento de Azuque, pero también la gente de allá de la ciudad de Medellín y toda su zona metropolitana, en el Bagre, allá en el Bagre, precisamente que hoy estará de cumpleaños en esa importante población Salomé, una hija de, 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 precisamente del especialista Donaldo José Piña Támara, que la está felicitando de una manera muy especial. Hoy la, estamos, la vamos a felicitar de una manera muy especial porque la vamos a poner... Un tema musical, al final, a la parejita musical que le hizo su señor padre, don Donaldo José Piña que se llama Salomé. De manera que, para lo menos, nuestras felicitaciones muy sinceras, que Dios la siga bendiciendo. Y a la gente, a toda la, a toda la, la patota también de los Piña Támara en San Marcos, grandes exponentes de la música en el Caribe colombiano. La gente que nos está viendo allá en el Bagre, igualmente allá en Bogotá, en Aquélica María Borja Cortés, igualmente en el departamento de Condinamarca, en el departamento de Tolima, en los Santanderes, la gente que nos está viendo igualmente allá en Montelíbano, departamento de Córdoba y naturalmente en Puerto Libertador y todo allá en, en el Urabá antioqueño, en el, en, el, en el Bajo Cauca, antioqueño también la sintonía, en Caucasia la gente nos está reportando la sintonía. La gente también de allá de Guaranda, de Majahual, igualmente de Sucre Sucre, la gente de allá de, de San Jacinto del Cauca y también de Buenavista, Departamento de Sucre de San Pedro. Y aquí también en, en, en Los Palmitos, el saludo cordial para todos ustedes en Corozal y Morroa, toda su zona corregimental. La gente que nos está viendo y nos está escuchando allá precisamente en El Piñal, la gente de Robles. De la villa de San Benito Abad, de, de la Unión de Caimito, un saludo cordial para todos ustedes, igualmente la gente de Cincé y de allá de Galera. Don Porfirio Díaz, un abrazo fuerte para este hombre que está proyectado para grandes cosas allá en Galera. La gente de Salud Cordial de Punta de, de, de Punta de Blanco y también de Puerto Franco. Un abrazo fuerte para todos ustedes y la gente de Santiago Apóstol. En San Pues, la cuna del sombrero volteado y allá en el roble, saludo cordial para todos ustedes, la gente que nos está viendo igualmente, la gente que nos está viendo aquí en toda la zona corregimental del municipio de Sincelejo, en Chochó, en Don Alonso, allá en las llanadas de Corozal, igualmente allá en la Peñata, aquí en el, en el municipio de Sincelejo, Caracol, Las Piedras, en el corregimiento de la Arena, allá, allá en la Chivera, don Daniel Vergara, un saludo cordial, miembro de la Junta de Acción Comunal, que siempre está, nos está acompañando y un saludo cordial muy pronto estaremos por la Chivera, estaremos allá en la Gul, estaremos en la arena, estaremos en San Rafael, en la Majaguas, igualmente que allá en el Beque, San Jacinto, igualmente en Sabanas Espotero, Buena Vista, buena Vistica, allá en San Antonio, igualmente en La Huerta, saludo cordial para todos ustedes, al igual que la gente que nos está escuchando en el corregimiento de la gallera, la gente que nos está viendo en el corregimiento de Las Palmas de manera que sean todos bienvenidos a nuestra mejor información de inmediato entramos a informar para más de un millón de oyentes lo que quiere decir que la manta está atendida en los cuatro puntos cardinales de la ciudad de cincerejo y el departamento de sucre los aeropuertos de la costa caribe hasta esta hora de la mañana todos se están operando normalmente las autoridades acaban de reportar la rdb y la noticia completa normalidad en las carreteras de la costa caribe y puntualmente en el departamento de sucre después de de varias emergencias con accidentes de tránsito con motocicletas a bordo aquí en el perímetro urbano de la ciudad de Sincereco y en varios puntos de la geografía departamental la temperatura está en 23 grados centígrados está haciendo inmenso calor en todo el caribe colombiano hoy es el día primero eh, primero de septiembre de 2022 hoy es un día muy especial para nosotros aquí en RDB y las noticias porque un día como hoy Hace 54 años, precisamente, en la emisora Radio Sin Celejo, un día sábado, comenzamos nosotros nuestra práctica eh, ya en activo de nuestra actividad como periodista eh, periodística. Hace 54 años, eh, cuando bajo, eh, bajo la orientación, precisamente, del abogado, del abogado eh, Fernando, eh, Fernando eh, Gómez Jiménez, el Quique Gómez Jiménez. Eh, pues por ese aprecio y por esa consideración que siempre nos, nos ha tenido la familia Gómez Jiménez, precisamente logramos precisamente, montar una revista que transmitíamos los días sábados, que se llamó Semáforo. Eh, revista eh, con la cual nosotros comenzamos precisamente a hacer actividades cívicas, a hacer comentarios de tipo político, de tipo social, eh, eh, un, haciendo un periodismo social. Desde entonces comenzamos nosotros con esta escuela que ha sido precisamente la escuela de Radio Sin Celejo, de Radio Sin eh, precisamente con don Germán eh, Gómez Pelaez, eh, papá de todos los Gómez Jiménez, aquí precisamente Aurelio, eh, el, Quique de, de, el fallecido ya Jaime Gómez Jiménez, eh, de Aurelio, mi compadre también eh, Jorge Gómez Jiménez, de Alberto, de, de Marco. De Mari, de todos ellos, unos pioneros, cuando se hacía el periodismo que despertaba el sentimiento solidario de la gente de la ciudad de Cincelejo, y que se hacían aquellas grandes campañas cuando no se tenía agua, cuando no se tenía prácticamente nada, pero que se movía la economía en la ciudad de Cincelejo. Eran unos grandes emprendedores de la época. Nosotros somos de esa escuela, entonces ya cumplimos 54 años, y el 17 de este mes... Este informativo. Y son 54 años que llevamos precisamente en la actividad de estar transmitiendo fútbol, bolseo, básquetbol. No solamente en las diferentes emisoras de las que ha tenido la ciudad, que tiene y que ha tenido la ciudad de Sincero, porque ya muchas emisoras han desaparecido. Sino en varias plazas importantes de la ciudad de Medellín donde hemos tenido la oportunidad de compartir con importantes personajes de la radio y la televisión colombiana en Bogotá, en Medellín, en Villavicencio, en Cartagena, en Barranquilla, en Montería, en la, sobre todo en la ciudad de Medellín, en los Santanderes. Hemos estado por todas partes, en la ciudad de Cali, con ya muchas personas, muchos de ellos ya muy, eh, fallecidos y otros que, que fueron un, unos grandes maestros para nuestras actividades. De manera que por eso el primero de septiembre siempre es una gran actividad. Y después que ese programa eh, que tuvimos ahí, que se llamó Semáforo... Tuvimos la oportunidad de compartirlo con, eh, 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 también con, eh, con Gabriel Narváez, eh, el chino Narváez también, que con el tiempo comenzábamos nuestra, nuestras actividades periodísticas también. Eh, también lo llevamos, además de Radio Sincerejo, lo llevamos también a la, a la ya el, el no existente emisora. Voz de Corosal, semáforo, se llamaba la primera revista, donde hablábamos de las juntas comunales, de las actividades sociales, de la cultura y de hablábamos muchas cosas. Ahí comenzamos nosotros. Y esta, y este, y este tipo de noticiero, este noticiero que nació después que salí del Consejo de la Ciudad de Sincelejo en el año 2000, que ya fui presidente de la corporación, nació este noticiero, va a cumplir el próximo 17 de septiembre, va a cumplir 22 años al estar al servicio. De la gente de Sinceles y del departamento de Sucre. Humildemente, haciendo siempre este periodismo, este periodismo independiente social, pero un periodismo del cual nos sentimos satisfechos porque no nos ha tocado, nos ha tocado afrontar tantas dificultades, pero nunca estar arrodillados delante de los corruptos que le han, le han causado tanto daño y tanto mal a la ciudad de Sinceles y al departamento de Sucre. Eso es producto de una buena escuela. Eh, que hemos tenido nosotros que en muchos colegios y en muchas universidades no les enseñan hoy en día a los nuevos periodistas que están votando en las diferentes universidades, no solamente de la costa sino del país. De manera que por eso el primero de septiembre es un día importante para nosotros y por eso pues nosotros eh, cada día no somos los mejores pero cada día a mí me enseñaron cuando vaya a hacer una cosa hazlo lo mejor posible eh, eh, hágalo bien hecho y si no y si no lo va a hacer bien hecho no haga absolutamente nada uno en estas cosas puede de pronto equivocar porque todo el que trabaja se equivoca nadie la perfección no existe nadie es perfecto pero siempre tratamos de hacer las cosas bien hechas y sobre todo con amor con cariño con desinterés con el deseo siempre de servir a los demás. Quien no tenga estas condiciones no tiene la posibilidad mínima de tener éxito, ni ser una buena persona que haga una buena incursión, ni en la política, ni, el period, ni en el periodismo colombiano. De manera pues, que se hace. A ustedes mil gracias siempre por acompañarnos y hemos estado siempre en los primeros lugares de sintonía en radio, en televisión y ahora por las redes sociales. Como más razón, no nos quejamos. No estamos, no estamos bollantes desde el punto de vista económico, por eso nosotros le decimos a la gente ayúdenos para poder seguir haciendo con este, este periodismo independiente, social, al servicio de la gente, de las comunidades, impulsando las estrellitas, suscribiéndose a nuestra página. Eh, ...a nuestra página RDB las noticias... ...ayúdenos en eso... ...para que vean ustedes que nosotros no tenemos... Porca, ...ningún día dejarnos ser tentados... ...por los corruptos que han, le han hecho... ...tanto daño a la ciudad de Sincero... ...en el departamento de sucre ...y que pretenden, siguen haciendo actividades... ...para perpetuarse en el poder... ...de manera que hoy es día primero de septiembre de 2022... ...y antes de nuestra entrega de las noticias... ...vamos a colocarnos como todos los días... ...delante de nuestro Señor Jesucristo... ...para que él derrame sobre todos nosotros... ...sus mejores bendiciones... Buenos días Señor, qué bueno comenzar este nuevo día. Sé que habrá nuevas tareas, nuevos compromisos y nuevos esfuerzos. Y quiero comenzarlo con entusiasmo, con alegría renovada, con ilusión nueva. Sé que estás admirado en mi familia, en mis amigos, en mis cosas, en mi propia persona. Gracias por este nuevo amanecer. Gracias por este nuevo empezar. Gracias por esta tu presencia. Ayúdame a sembrar paz, comprensión y amor entre las personas a mi alrededor. Te pido por ellos y con ellos te digo. Buenos días, señor. Familia que lee la Biblia, familia que permanece unida. Estos son los titulares de nuestras principales noticias hoy. Urgente atención, el senador Mario Castaño, quien se encuentra precisamente privado de la libertad en la Cárcel Nacional La Picota de la Ciudad de Bogotá. Eh, 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 por ser precisamente el líder de la, de la banda criminal Las Marionetas se, se acogerá precisamente a sentencias anticipadas y algunos beneficios judiciales. Precisamente, y se ha comprometido a cambio de esa situación de prender el ventilador. Ahí se van funcionarios de la casa de Nariño, hasta la hasta la señora madre del expresidente Iván Duque, que está comprometida en estos casos. Ahí se va mucha gente de muchos ministerios, de muchos institutos que se van a conocer, alcaldes, gobernadores. Y naturalmente que hay varios alcaldes de, del departamento de Sucre y algunas alguna personas de la gobernación que están seriamente comprometidos, que se, se papiaron la... La plata de la paz y naturalmente también de aquellos cupos eh, indicativos que eran estaban destinados a través de recursos de regalías para hacer las vías terciarias eh, y aquí eh, siempre se, se informaba pero nunca hacían la sobra y la plata la invirtieron en política nada más para comenzar hablando del departamento de sucre y mucha atención a punto de conocerse el resultado precisamente del proceso disciplinario de la Procuraduría, que la Procuraduría General de la Nación adelanta contra los concejales de la ciudad de Cincerejo por las irregularidades presentadas en la elección que llevaron a cabo de Viviana también, eh, Montaño como Contralora Municipal de la Ciudad de Sincelejo, un tema manío y demorado en la Procuraduría como todas las cosas aquí en la Ciudad de Sincelejo. Y mucha atención que la juez primera penal municipal de la Ciudad de Sincelejo envió a la cárcel a los 10 agentes de la policía comprometidos precisamente en la masacre de los tres jóvenes eh, eh, de corregimiento de Chochón. Más adelante estaremos ampliando esta información. Y mucha atención que la sección precisamente de apelación de la justicia especial para la paz eh, abrió precisamente una nueva pues una nueva posibilidad para que los ex paramilitares Salvatore Mancuso y también Rodrigo eh, Tobar Popo alias eh, Jorge 40 eh, precisamente sean eh, aceptados. Dentro de la jurisdicción especial para la paz, lo cual significa que han dicho que van a prender el ventilador, pero bajo el compromiso que digan si logran demostrar efectivamente los vínculos que tuvieron lo, como, como comandantes de los grupos paramilitares con las fuerzas y con la fuerza pública, con el ejército colombiano. Ya son Mancuso, lo ha dicho en reiteradas oportunidades, pero ahora esta oportunidad. Y cuando Mancuso y, y, y Jorge 40 digan ahí, esperamos que la Corte suprema de justicia, que la justicia, la Corte Constitucional y todas las autoridades y la fiscalía tomen cartas en el asunto y que eso no quede simplemente en simples declaraciones, simplemente que se las lleva el viento y no pasa absolutamente nada porque los Mancuso ha dicho de que con, con la ayuda de los paramilitares, la plata que hay con, con la extorsión y con todas las cosas, y, de, los y además van a decir, ¿en poder de quién están muchas tierras en Colombia que despojaron a, pobre, a la gente de muchas regiones del país? De manera que eso está como para alquilar balcones. Después de varios años eh, de, de sufrimiento... Madres, padres de familia y familiares en general eh, siguen precisamente con mucho dolor, precisamente pero, pero con mucha esperanza buscando a sus seres queridos desaparecidos, vivos o muertos, quieren que desaparezca de manera porque por eso es una situación, gente con inmenso dolor, entre esos los jóvenes aquellos que desaparecieron en el corregimiento precisamente de Viejo y otra gente desaparecida de la zona de San Gonofre y también de los Montes de María en general. Y mucha atención que el director del departamento administrativo de la Casa de Nariño, Mauricio Lijano, anunció que de las 12 altas consejerías, eh, también del de, gobierno de Gustavo Petro, solo eh, se quedará previamente con cinco de esas 12, 12 eh, de, y eso le va a permitir 12 consejerías presidenciales y eso le va a permitir a, a, al Estado. Eh, ahorrarse una suma cercana a los 33 mil millones de pesos anuales. Mucha plata que estaban invirtiendo en esas conserías que no ha servido absolutamente nada y que eran eh, pura burocracia del Centro Democrático, de los amigos Iván Duque y del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Así, así de sencillo, en castellano y en español. Y mucha atención que el ministro de la Ciencia y las Tecnologías e Innovación, precisamente Arturo Luna, Precisamente eh, Tapia se estará hoy en la Universidad de en la Universidad de Sucre, donde estará eh, presente precisamente en la sesión del Sistema Universitario del Caribe eh, eh, Colombiano. Ahí estará el nuevo ministro es eh, realmente donde también va, se le hará un gran reconocimiento por parte de todos los estudiantes y rectores, el re, el rectores, la directiva de la universidad y toda esa comunidad estudiantil de donde precisamente se hizo como eh, se hizo como eh, precisamente recibió su educación en materia de, de, de precisamente de la producción que hoy tiene precisamente que lo lleva al ministerio de las ciencias precisamente la discusión <coughs> del legislativo eh, eh, sobre eh, el desmonte del servicio militar obligatorio arrancará de lleno en el Senado de la República un debate que le van a hacer precisamente al ministro de la Defensa para que explique las razones eh, por las cuales eh, se va a desmontar el MAT y también por qué se suspende la, 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 precisamente los patrullajes para, para también, eh, también obligar a, a, los, a los niños, a los jóvenes mejor eh, a pagar el servicio militar obligatorio. Y ahí tendrá que explicar el ministro de la Defensa la, pos la postura del gobierno de, de Gustavo Petro sobre esa situación. La Procuraduría General de la Nación <coughs> inició una investigación disciplinaria eh, a funcionarios públicos que en el 2020 precisamente adjudicaron precisamente con un contrato para la elaboración de una matriz de riesgo para los colegios oficiales por el valor de más de un de, de 51 mil millones de pesos. Aquí están varios funcionarios de varios ministerios. El presidente, el presidente Gustavo Petro precisamente hizo una, eh, una nueva advertencia sobre recursos para la, eh, los programas sociales eh, eh, asignados por el gobierno. Precisamente del expresidente Iván Duque, no hay plata, tienen que buscarla para cumplir con, eh, con el programa de los programas de tipos sociales. No hay plata, no dejaron, rasparon, no solamente rasparon, se llevaron la olla, no dejaron absolutamente nada. Luego, entonces, con la colaboración de algunas personas, como existe aquí en Cincelejo, también existe a nivel nacional un grupo de personas que se dedican pagadas por el gobierno a desinformar a la gente y estaban decía la economía el desempleo cayó el desempleo cayó cuando aquí eh, cada día aumenta el desempleo en Colombia la economía va por buen camino la economía colombiana es una de las mejores economías del mundo eh, es una de las mejores economías del mundo y sabe cuál es la otra estadística que Colombia es uno de los, el segundo país más peligroso del mundo para vivir cómo le parece ese tipo de situaciones y esa es la herencia que recibió Gustavo Petro de sus gobiernos anteriores del expresidente Álvaro Uribe y sobre todo del presidente Iván Duque son herencias que se han recibido un país en quiebra y un país lleno de violencia de masacres por todas partes de manera que eso es una situación y ese es un gran esfuerzo que hay que hacer para desmontar a todas estas bandas criminales que realmente le están haciendo tanto daño a este país producto de las últimas políticas desastrosa de los últimos gobiernos que ha tenido que ha tenido Colombia y al final de la emisión le tengo la parejita musical hoy con, orgullosamente sabanero viene el especialista eh, Donaldo José Piña Támara, director de Supercombo de los Piña Támara en San Marcos, con un tema que se llama Salomé, Fue un tema que hace algún tiempo le dedicó una de sus hijas que se llama Salomé, que vive allá precisamente en el barrio Departamento de Antioquia y que, y que hoy está de cumpleaños, le estamos felicitando y al final de la emisión pues lo vamos a poner a sonar en su honor hoy día de su cumpleaños. Y también viene ella, eh, toda la semana ha sido una semana de éxito la gente pidiéndolo este tema, este tema eh, que se llama precisamente. Ya, y ya que ya como que ya no, de Rami Sarmiento. Y si a usted le gusta ese tema, pues póngase en contacto con Rami Sarmiento y él se lo comparte. Ya les voy a dar el número telefónico brevemente de Rami Sarmiento para que usted se comunique con él y comparten este tema que al final de la emisión van a escuchar toda una semana. Alguna gente lo ha pedido, otra gente aquí. De manera, pues y además de eso, es un, eh, eh, es un tema, eh, como dice Rami Sarmiento, eh, en un tema del ritmo de Chandón. De Chandón, de manera para los carnavales, para disfrutar, y será un éxito para la fiesta de fin de año. Y un homenaje ya a los veteranos que ya también tienen la necesidad de utilizar la pastillita. Ya, eh, ya como que ya no, de manera, porque pues, esa es una situación muy importante y un mensaje para todos ustedes, a todos aquellos, por pues, un homenaje a todos de que ha querido hacer remisamiento a todos aquellos que ya. Por aquellas circunstancias del tiempo tienen que utilizar la pastillita. Vamos al ver el comercial y en unos instantes ya estará Rubén Darío Borja Junior con nosotros aquí, con sus titulares y su desarrollo de las noticias deportivas. Vamos a ver el comercial. Conte al día con tu factura. Y tienes más de 12 facturas en mora, te invitamos a normalizar tu deuda. Aprovechar los descuentos que Veolia Sabana tiene para ti: descuentos del 100% de los intereses moratorios por pagos de contado descuentos hasta el 50% por pago total de contado en los conceptos de acueducto y alcantarillado de acuerdo al estrato. Descuento por suscribir convenios de pago a corto plazo, máximo 12 meses. Descuento del 20% por pago de contado en las instalaciones de medidores o acometidas ejecutadas en la vigencia 2022. Acércate a las oficinas de atención al cliente de tu ciudad o asiste a los Veolia en tu barrio condiciones y restricciones. Doctor William José Núñez Oviedo, fisioterapeuta, diplomado en ortopedia, rehabilitación deportiva, quimiólogo, acondicionamiento físico, Universidad Simón Bolívar de Barranquilla, atiende en la calle 25C, número 8D, 41. Los pioneros de celular es 301-483-1029. William José Núñez Oviedo. Es nuestro bloque informativo local. Ahora son las seis de la mañana, 38 minutos. Estamos informando para más de un millón de oyentes. La manta está tendida en los cuatro puntos cardinales de la ciudad de Cincelejo y el departamento de Sucre. ¿Cómo amanece la ciudad de Cincelejo? ¿Cómo amanece el departamento de Sucre? ¿Cómo va la costa caribe? ¿Cómo amanece el país? Aquí en Sincerejo, por donde usted se meta, por donde usted vaya, no hay barrio, no hay veredas, no hay corregimiento donde usted vaya, en las calles, en las universidades, en los colegios, en los taxis, en los parques, en las esquinas, todo el mundo. ¿Cómo te parece? Esto está maluco, Pachacuña, esto va por mal camino. Y hay otro puñito de gente que son, eh, eh, que, que también, eh, que viven en diferentes puntos de Sincerejo del departamento de Sur que, que nos llaman y nos comentan, Rubenchos, por acá amanecimos peor que ayer y hay otro grupo de importantes ciudadanos que son comerciantes ganaderos, que son importantes empresarios y que entre otras cosas, son los que mueven la economía aquí en esta ciudad y en este departamento, los que generan algo de empleo en esta ciudad y departamento y no pueden con la ola de inseguridad, no se pueden asomar al balcón, tienen que estar con mucho cuidado precisamente en sus negocios, cualquiera que sea el negocio. La gente que anda vendiendo en las carretas plátano, yuca, y plátano, tienen que andar muy pendientes porque siempre puede pasar un mototaxita ¿me entiendes? Un, un mototaxita o una persona en motocicleta, me, para me, explicarme mejor, en motocicleta o motociclista, y naturalmente le arranca la mochilita donde llevan la plática de lo que van vendiendo. No sabiendo que estas personas son personas que tienen esa carreta, ni son dueños de la carreta. Y van y van allá y tienen que llevarla por la tarde tienen que llevar la plata allá al mercado El Papayo donde están los grandes mayoristas que le susten, susten la carreta y lo que vendan allá y la pobre gente lo que se gana él lo, si le ponen la papa a, a mil pesos y él la vende en novecientos se está ganando 100 pesitos y tiene que recorrer todas las calles de la ciudad de Cincinnati, entonces viene un malandro. Un malandro que se las tira eh, más sabio, más vivo, más avispado que todo el mundo, con el patrocinio de mucha gente sinvergüenza que vive aquí en Cincelejo y atracan a los pobres gente, ¿Me entiendes? Entonces, en vez, en vez de ganar, lo que hace es quedar endeudado allá en el depósito donde le surten la carreta. ¿Me entiende? Así estamos aquí, en, en la ciudad de Cincelejo. En las últimas horas anoche falleció John Martínez, el joven que fue. Baleado. No pudieron salvarle la vida. Falleció en, la, en una de las clínicas de la ciudad de Cincelejo. Ustedes recuerdan de ese, de, de ese atraco confuso porque tampoco ha habido mucha claridad por parte de la autoridad que fue lo que pasó allí. Si, eh, eh, ¿Cómo fue ese tipo de atraco? Eh, eh, se traga en eso como, eh, como que no le importa el periodismo. No respetan al periodismo serio de la ciudad de Cincelejo. No respetan a la ciudadanía para informarle objetivamente qué pasó. No, ya se murió y queda muerto pero que realmente en qué condiciones, qué dicen las cámaras, cómo, se, eh, cómo fue ese tipo de atraco y que eso realmente nos quede en la impunidad, que se investigue. Esa es la situación. Entonces vamos a salir con la carreta y el mismo cuento de siempre. No damos ahí 20 millones de pesos de recompensa para la persona. ¿Quién se va a meter en un lío o si sea, aquí la primera persona que vaya al comando de la policía, la primera persona que vaya a la, a la URI y que va a la fiscalía, al juzgado a denunciar a otra persona, lo primero, el, 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 el primero en enterarse es la persona que, a, a la cual van a denunciar ya. ¿Me entiendes? Porque eso es así. Allá en toda esa dependencia que le acabo de nombrar, hay corrupción. Entonces la gente no se quiere meter. Entonces la gente va, ¿no? Que allá en la, en la casa de Fulano venden bazuco, venden marihuana. O la casa de Fulano se convirtió en un encerradero. Un encerradero donde hacen actividades eh, 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 indecentes y todo lo demás. Y, va por, y la persona pone denuncia, y las personas apenas la llaman, lo primero que dicen allá en la allá en la oficina de planeación, allá en la alcaldía, yo dicen, aquí que vino fue fulano de tal. Entonces la, la gente se abstiene de ir allá precisamente a saludar. Y utiliza mejor estos medios, estos medios donde nosotros tenemos la obligación y el deber de guardar la, la, eh, también eh, también eh, de, de guardar eh, los nombres de quienes, de quienes nadie nos puede obligar a nosotros. Entonces la gente se abstiene de eso. Entonces la gente mejor recurre a los programas de radio, de televisión, de estos tipos, a hacer sus denuncias porque no van allá porque los denuncian. De manera que aquí los comerciantes, los ganaderos están pasando por un mal momento y aquí nadie responde por nada. Aquí tenemos un, in, un inútil, óigase bien, en tiene un inútil como alcalde de la ciudad de Cincerejo. Y que tiene un proceso y sin embargo se están gastando una plata buena, se están gastando una plata buena eh, para, para dilatar el proceso. Por ahí. Eh, por ahí hay mucha gente y mucha gente saca pecho. No, no, se está defendiendo el tipo, se está defendiendo el tipo. Porque si, si, dígame una cosa: ¿quién tiene eh, que independiente del cartel de los sapos que tiene la alcaldía y que andan con el que, que están ahí de los empleados? Porque no todos los, que, los empleados de la alcaldía están contentos con Andrés Gómez. Mucha gente que desde de ahí de la alcaldía y que están cerquita de él que quiere que se vaya rápido. ¿Usted cree que el problema que está pasando en la S de San Francisco así? Que nunca en la historia había pasado eso que está pasando en estos momentos en la S de San Francisco así, de la ciudad de Sincelejo. Entonces todo el mundo quiere, entonces, y hay unos corruptos, hay algunos corruptos, y sobre ellos el cartel de los sapos, que están contando, no, el tipo se está sosteniendo, el tipo se está sosteniendo. Y no pueden estar en contra de él, pero para seguir lamboneando, la, la aquí no hay una sola persona en Sincelejo, en este corre, en, en ningún corregimiento. De aquí que puede estar contento con este tipo de administración de Andrés Gómez Martínez. Lo mismo que con el gobernador del departamento de Sucre. De manera que aquí nadie puede estar es, 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 distinto a aquellos que de alguna manera se están favoreciendo con esa citación, Que los concejales que le dan empleo, sobre todo allá en la empresa esa encargada que están robando a los incendiados que se llama Interaseo, que tiene una de, la interventoría, no responde por nada. ¿Me entiendes? Y ahí han metido una cantidad de gente que son unos burócratas que pasan paseándose el parque de Sincerejo y varios sectores de la ciudad sin hacer absolutamente mamando gallo todo el, todo el santo día, y las calles sucias y todo ese tipo de situaciones. De manera pues que aquí nadie puede estar festejando de que por ahí me mandaron ahí que nuevamente. Eh, eh, un tribunal precisamente le concedió el derecho. Ya, ahora que venga Darío voy a decir si localizamos la. Eso, eh, un tribunal de Bogotá le concedió el derecho eh, a la réplica, eh, a, a, a apelar, a la, situación, a apelar a la situación. Están dilatando, y entre otras cosas, hay que reconocer que de pronto lo están haciendo de, 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 de buena manera desde el punto de vista del de derecho. De manera pues, que esa es una situación, pero nadie se puede alegrar. Que una persona que no ha tenido los suficientes buenos rendimientos en favor de la ciudad y del departamento se quede en el cargo. Hace rato debió renunciar como debe renunciar el señor gobernador que no ha servido absolutamente para nada. De manera que esa es una situación y esa es la angustia que tienen los comerciantes. O acaso los comerciantes de Sinceridad y de Sucre no tienen un enfrentamiento con el gobernador de Sucre. Porque entre otras cosas los, los, trató, los trató supremamente mal. Una persona que no tiene, porque pensó que aquí nunca se iba a acabar con Rincho de, de, de Iván Duque, su amigo del alma, eh, porque, eh, que, eh, por, eh, por el cual se creía que era el tipo más importante de la costa caribe, por encima de los Chari y de tanta gente acá, ¿me entiendes? De la misma calaña y de las mismas condiciones. Pero eso, eso, eso ni los ojos de Dios, eso ni los ojos de Dios verá este gobernador, que aquí todo el mundo sabe quién es, quién allá en Cincé, Que hicieron en Cincinnati, quiénes son. Y, y me entiendes y de todas las cosas que y, todo, y todas las cosas que están haciendo ahí aquí porque por qué no se han atendido es que esto no es carreta es que allá en San Marco, allá en los corrimientos del municipio de San Marco, allá en la villa de San Benito Abad allá hemos recibido todas las quejas y todo lo que ustedes se merecen allá precisamente allá de la región de La Mojana, dónde está la plata la, lo, las pequeñas cajetas de alimentos que han llevado fue fue la que regaló la ciudadanía y el comercio de la ciudad de Cincelejo. Esas son las ayudas que han llegado y no ha llegado a todo el mundo. La gente sigue aguantando hambre. Eh, eh, también eh, también eh, trataron de hacer una lista chimba de beneficiarios, de, ya de ganaderos y de agricultores de la región, para favorecer a sus amigos políticos. ¿Me entiendes? Para pagar a favores políticos, pero el doctor Gustavo Petro inteligentemente ahí en la propia, en la propia barba del gobernador de tanto de Sucre y de Córdoba, les digo, más en el favor me revisan todas esas listas porque aquí no se van a seguir robando la plata. Se lo dijo de frente, lo que pasa es que hay mucha gente que no entiende eso y hay mucha gente que en estos tiempos modernos no le da, no tienen vergüenza ni nada, le da pena. Pero fue una advertencia muy claritica. Porque el doctor Petro escuchó a la gente de allá de la villa de San Benito Abad. La gente escuchó a la gente de San Jorge y a la región de la Mojana y le explicaron todo lo que estaba pasando. De manera que esa es una situación. Y paró y que la inversión y que de, del 1,4 billones de pesos para la región de la Mojana, porque pensaban que otra vez iban a salir con un encuentro con que se los llevó la creciente. No, señor, aquí no, y aquí los dueños, y aquí los que tienen la tierra que hay una cantidad de gente del Estado que se han aprovechado de, de tierras que son del Estado, que llaman, que llaman baldío, ¿me entiendes? Y que a través de testaferros, aquí en Cincerejo y en este departamento, hay algunos expresidentes que tienen algún, eh, altas cantidades de tierras, de hectáreas de tierra, en los Montes de María, en esos jorge, especialmente en la Mojana, y, 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 y también allá en, 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 la zona de, en toda la zona del Golfo, del Golfo de Morroquillo. De manera, porque pues, esa, es, esa es una situación. Pero yo le digo a mis amigos, eh, comerciantes, ganaderos, que no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resiste, y que entre cielo y tierra nada queda oculto, todo se sabe, todo se sabe menos lo de noche, pero ahora más luego que el sol esté más calentito tengan ustedes la absoluta seguridad que nosotros lo vamos a saber y se lo vamos a contar tal cual como pasan las cosas, porque lo que, nos, lo que sí tenemos claro nosotros aquí, que para hacer un periodismo, un buen periodismo, serio, responsable, honesto y social, al servicio de la gente y de la paz y de la tranquilidad, no tenemos por qué estarle inventando a la gente lo que la gente no hace. Pero que esa gente malosa, peligrosa y que siempre está atentando contra los intereses de las comunidades, del pueblo, de los niños, de los jóvenes, ¿usted cree que eso no es un acto doloroso y criminal? robarse la plata del PAE, de los niños más pobres de aquí, ante, ante tantas circunstancias como estamos viviendo. ¿Usted no cree que es una injusticia robarse la plata de los niños desnutridos vinculados a los diferentes programas de bienestar familiar que ya volvieron, acabaron con el bienestar familiar? Antes había unas personas por ahí que le dieron casa por casa que, que, se, que, que venían siendo un robo continuado en el bienestar familiar pero es que en los últimos tiempos acabaron con el bienestar familiar, así de sencillo, hace mucho rato, el bienestar familiar se constituía precisamente, se constituía en la caja menor, como era, como era eh, con en su tiempo también una caja menor para algunos eh, movimientos políticos corruptos, aquí de la ciudad de Sinceres, de este departamento, de, 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 de gente de de del doctor famoso doctor fulano de tales, pues, acabaron con el bienestar familiar y los niños desnutridos de San Onofre, de aquí de Sin de allá de San Marcos de los Montes de María, de San Jorge, los niños desnutridos, nosotros no podemos seguir permitiendo eso. No hay una sola vía terciaria que sirva en este departamento. Toda la plata de la regalía se la robaron y de siempre diciendo, no, que aquí vamos a iniciar, que estamos socializando. Ahí otra vez otra vez están engañando a la gente de allá de Ovejas de desde Veja de, de, de Colosó y la gente de allá de, de Chalán, con el famoso cuento de la transversal de los montes de María. Otra vez la plata. Esa, esa, desde que yo estaba chiquitico, oigo sonando el cuento de la transversal ese, y se han robado la plata que quiera con la complicidad de todos los alcaldes de la zona de allá de los montes. Entonces eso tenemos que pararlo, pararlo. Ahora por ahí, bueno, ya vamos a hablar de eso porque eh, en estos días, hoy, hoy estaré aquí en la en la, en la, en la Universidad de Sucre. Va a estar allá también en su tierra natal, Flor del Monte, el nuevo ministro de la ciencia y de la tecnología y la innovación, precisamente el doctor Arturo Luna Tapia. Lo estamos saludando de una manera muy especial. Bienvenido a su tierra natal, Departamento de Sucre, Sincelejo, su Universidad de Sucre, donde se educó precisamente, se hizo profesional, y naturalmente la gente allá en Oveja. En Oveja ahí, ahí va, va a haber un plantón, la gente está preparando un plantón, porque independientemente que este gran hijo, de ovejas, de flor de monte, su corregimiento. El flamante gobernador del departamento de Sucre ha hecho un acto como para darse las manos, tirárselas allá, haciéndole un acto con un, como una especie de reconocimiento. El doctor Luna no necesita gobernador, y se lo estoy diciendo a los amigos de la Colombia humana, del pacto histórico. Hombre, dejen de ser pecuecos. Se lo estoy diciendo duramente para que me entienda. Nadie está de acuerdo con eso. Y eso se lo decimos porque hay mucha gente que viene publicitando ese tipo de actos. Por eso es que todo el mundo de la Colombia humana, de parto histórico y de no de parto histórico, siguieron al doctor Petro porque creen en un cambio en Colombia. Y el cambio no se hace estando untándose con este tipo de personajes que como el gobernador quiere sacar partido para quitarse la pecueca, la legaña de los ojos, precisamente, y por eso no puede tener ese tipo de situaciones. Doctor, señor gobernador del departamento de Sucre, el doctor Luna, no necesita de ese reconocimiento suyo. Este es un muchacho joven que ha graduado en una universidad de gente pobre como la Universidad de Sucre, porque la gente pobre y los campesinos y los obreros despreciados por usted, despreciado por usted tienen tenemos talento todo no como hace usted que ha traído una cantidad de personas de la ciudad de bogotá cachacos para que maltraten eh, para que maltraten a la gente en el departamento eso ocurrió en el Hospital Universitario de Cincerejo Eso ocurrió en el Hospital de Gonzalo. Eso está ocurriendo en el Hospital de San Marcos y usted ahí tiene una cantidad de funcionarios traídos del interior del país, sobre todo la secretaria general que maltrata a periodistas y a todo el mundo ahí y ella no le paga la, no le paga, no le reconoce viáticos a ninguno, pero ella sí se va para Bogotá todos los fines de semana a costilla de todas las plata y de los recursos que la gente en sincero y Sucre pagan con los impuestos. De manera que esa es una situación, señor gobernador. De manera que, amigos del Pacto Histórico de la Colombia Humana, aquí hay que trabajar con seriedad y con responsabilidad. ¿Me entiende? Aquí hay, el, el cambio no es convivir con estos políticos corruptos del momento. Eh, de manera que hay que decirle al doctor Luna, y estamos de acuerdo con el movimiento que se está haciendo allá en Oveja, de rechazar. Ese tipo de... Que, se, que vayan allá y que sea el pueblo el que lo reciba, pero no el señor gobernador, que se dé la sínfula de allá. El gobernador que vaya más, más bien allá a San Jorge, a San Marco, a la villa, a ver, allá a la villa, a ver qué es lo que va a pasar con el alcantarillado que tiene más de tres años y están esperando y absolutamente nada. Que vaya con Eduardo Pérez, santo, responsable de la alcantarilla de la villa, que vaya allá a la mojana. Allá, allá no lo están esperando. Allá lo están esperando en los corregimientos donde no ha llegado precisamente un solo funcionario. Después de seis meses de las inundaciones no ha llegado ningún tipo de funcionario ni a hacer una brigada de salud, ni mucho, ni mucho menos le han visto la cara, le han, le han visto el rostro precisamente a una bolsita de arroz. Que vayan allá a esa zona, allá donde debe estar. No seguir utilizando a la gente para seguir tratando de lavar su imagen y a buscar la plata que invirtieron en la campaña política. Porque realmente aquí ya la gente no da más en la ciudad de Sinceres y del departamento de Sucre. Vamos a tener comercial, ya vamos a venir con el desarrollo de, Primero el reporte de sintonía y después vamos también con el desarrollo de nuestras importantes informaciones. <music> Ponte al día con tu factura. Y tienes más de 12 facturas en mora, te invitamos a normalizar tu deuda. Aprovechar los descuentos que Veolia Sabana tiene para ti: descuentos del 100% de los intereses moratorios por pagos de contado. Descuentos hasta el 50% por pago total de contado en los conceptos de acueducto y alcantarillado, de acuerdo al estrato. Descuento por suscribir convenios de pago a corto plazo, máximo 12 meses. Descu cuento del 20% por pago de contado en las instalaciones de medidores o acometidas ejecutadas en la vigencia 2022. Acércate a las oficinas de atención al cliente de tu ciudad o asiste a los Veolia en tu barrio. Aplican condiciones y restricciones. Doctor William José Núñez Oviedo, fisioterapeuta, diplomado en ortopedia, rehabilitación deportiva, quinesiólogo, acondicionamiento físico, Universidad Simón Bolívar de Barranquilla, atiende en la calle 25C, número 8D, 41, Los Pioneros de Celulares, 301-483-1029. William José Núñez Oviedo. Este es nuestro bloque informativo local. Son las 6 de la mañana, 56 minutos. Estamos informando para más de un millón de oyentes. La manta está atendida en los cuatro puntos cardinales de la ciudad de Sincerejo, el departamento de Sucre. Hombre, yo sí quiero eh, agradecer la inmensa sintonía que nos dispensa la gente a esta hora de la mañana. Fíjense que simultáneamente nos está llegando esta información. Urgente Sincerejo. Paralizados los trabajos en Oveja Sucre por pago a los obreros. Ya es costumbre que el alcalde de Oveja eh, eh, les baile el indio, el alcalde de Oveja. ¿Qué tal? Dos niños con una boleta. Socio del gobernador del departamento de Sucre, como lo es también el alcalde de Yad de Ya se lo tratará Rubén Darío eh, Borja Jr., que acaba de llegar precisamente aquí a nuestra mesa de trabajo. Ya en unos instantes estará dando sus titulares deportivos reportando la sintonía. Me preocupa, eh, primero. Eh, los obreros, trabajadores todos y contratistas suspendieron los trabajos de la construcción del estadio 20 de enero de la ciudad de Cincelejo, del estadio de Béisbol. Suspendieron esos trabajos por falta de pago. Le, no le pagan a los trabajadores, ¿verdad? Ahora dicen que por eh, eh, le están haciendo unos estudios, ¿me le están haciendo unos estudios. Eh, que parece que hay algún tipo de consistencia, usted que sabe, ¿De algún tipo de consistencia o de revisión total al proyecto, de ineficiencia, alguna cosa de tipo de eso, pero generalmente se mamaron la plata en la campaña política y están desfinanciados, parece que la cosa va por ahí, Rubén Darío. Sí, eh, señora, eso va, va por, ese, eh, por ese camino que usted acaba de manifestar, y lo más preocupante es que eh, cuando usted mete un proyecto, dicho proyecto tiene que ser... Con ese presupuesto que usted está. No, 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 tiene, tiene que tener la plata. Porque una cosa era cuando, por ejemplo, cuando nosotros estábamos en el Consejo de Incendios, aquí se ponen, cien, eh, se, ponen eh, se, eh, se colocan 100 millones de pesos, por lo menos, para hacer un parque, ¿verdad? Entonces, eh, el, el, se hacía el proyecto y, al, y, al, y al, al contratista le daban un anticipo eh, por, de los 100 millones de pesos que ha costado que se firmaban, le pueden dar 5 le pueden dar 8, le daban un anticipo y el resto de plata se le iban pagando a medida que, que al, municipio, al, municipio, al municipio le iba entrando la plata por contexto de los impuestos y le, le, iba, le iban pagando a raíz de tantas obras inconclusas ya hubo una modificación por eso la ley 80 de contratación hoy en día, la obra vale 50 mil millones de pesos, para hablar y hay un presupuesto, aquí están los 50 mil millones de pesos, se contrata la interventoría, se contrata todo. Y además de eso, inmediatamente aquí está, aquí, lo dice la norma, lo dice la ley, el, 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 el anticipo. ¿Cuánto? El 50%. Y el otro 50% cuando se reciba la obra. Entonces, no hay manera de financiar. Por eso es que, que se, bueno, entonces comienza. Eh, con lo que pasó con las tablitas lo que pasó con las tablitas, con las, las grandes comisiones que son impagables pues, y, y, pues, y coger la plata de los contratos para campañas políticas, entonces después viene una adición presupuestal, Así es. con eso pasó con la vía de Chocho, eso pasó con las obras allá en el estadio, en, en el estadio en el Simón Araujo, que nunca se han terminado, y ahí eso o sea, desde cuando el mono papayo ese, ese tipo de situaciones, Rubén Darío la vía Castañeda, igual y todas las obras en el departamento de Sucre y ese es el caso de la vía de las Brito San Marcos, tu titular deportivo. Es. Bueno, titulares de deportivo, vamos a hablar de un América de Cali que volvió al triunfo después de tantos tantas penas y dolores, como dice uno. le eh, ganó de visitante Atlético Bucaramanga, esto por la también en la Liga eh, Betplay, teniendo en cuenta que América de Cali viene eh, también de los puestos más abajo, lastimosamente un equipo que siempre en los últimos años después de su ascenso había estado tanto en la pelea que, que pensábamos de que iba a ser grandes cosas para este 2022. Lastimosamente no se le han dado. Pero sabemos que es un equipo grande también de Colombia. Bueno, mira, vamos a hablar de la actualidad también de los colombianos que tuvieron en la actuación el día de ayer. Con sus diferentes equipos, entre esos, para destacar también, la muy buena actuación de Davidson Sánchez y el empate de su equipo, el, el Totejan sobre el Weyjan también, empataron uno por uno. Eh, el mismo Luis Díaz quien tuvo actuación también el día de ayer el eh, señor en el 2 por 1 en un partido totalmente apretadísimo eh, también eh, contra el Newcastle también para destacar esto Lerma eh, también fue de la partida importante del Bormund eh, también en el día de ayer en el empate 0 por 0 ante el Colbes eh, y así poco a poco cada uno de los colombianos inclusive Juan Guillermo Cuadrado que le cometieron falta y fue producto del gol con el, y un cual golazo. Con, con el que ganaron. Sí, señor. Un señor golazo también, el de este señor, eh, también compañero Juan Guillermo Cuadrado. Lo que es también para destacar, lo muy importante también, es que, eh, bueno, ayer no, no tuvo actuación el colombiano Luis Suárez con su equipo, eh, el Olympique de Marsella. Pero también para destacar lo, 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 lo positivo de este, de este equipo, y es porque también le quiere hacer la pelea al Paris Saint-Germain, quien goleó también el día de ayer tres goles por cero, eh, con uno de Mbappé, uno de Neymar. Eh, James sí. le, le sonreó a la selección Colombia, y es muy posible que se rebaje precisamente el salario para llegar a Valencia de España. Tiene hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy tiene a James Rodríguez para. Y dice que, que si lo llaman, si lo quieren, la, están está, está, está está las la condiciones de. Bueno, y vamos a hablar también de lo que fue la Copa Libertadores de América. ¿Se acuerda que yo le hablaba de el Flamengo? El equipo de Brasil, que es, claro. le, le, le llaman a este equipo, que es un equipo europeo, de, la, de las cualidades que tiene. Imagínese, ayer goleó en semifinal, imagínese, goleó cuatro goles por cero al rival también, Vélez Arfiel, y lo goleó, nada más y nada menos que en condición de visitante, no estaba de local el equipo de Flamengo. Y esto fue aplastante también para el equipo de Vélez Arfield. También vamos a hablarle de Independiente del Valle, quien ganó tres goles por cero al Melgar de Perú. Todo esto también en la actualidad del deporte, cuando nos toque la sesión más adelante. Vamos a reportar la sintonía, Rubén Darío. Le contaba a la gente que hoy eh, eh, estamos nosotros cumpliendo eh, 54 años en estar en el ejercicio. Eh, del periodismo, de, eh, periodismo colombiano, especialmente aquí en la ciudad eh, de Cincelejo, pero en Sucre, en la costa de, y en Colombia, en muchas regiones del país en el ejercicio de nuestra actividad. Eh, llegar a eh, y aunque mucha gente diga lo contrario, pues llegar a, esta, llegar a llegar a esta altura, en estas condiciones, tiene uno que ser un triunfador, de, 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 eh, superando tantas dificultades y tantas cosas y enfrentando tantas situaciones. Porque cuando se hace un periodismo serio y responsable uno tiene que afrontar tantas cosas, eh, de, muy difíciles, pero hemos logrado salir adelante y aquí estamos hasta cuando Dios lo quiera. Y eh, el próximo 17, cumple este informativo, 22 años, que es el 17 de septiembre. Usted recuerda que fue, eh, eh, fue después que salimos del Consejo de la Ciudad de Sincereo que retomamos la actividad eh, periodística y, y fundamos este noticiero, ya cumple 22 años. De manera que en el mes de septiembre, se lo decía a la gente, es algo importante. Vamos a decir conjuntamente con una, el Divino Niño, hacemos una actividad eh, en estos días que vienen aquí, precisamente, y vamos a invitar a, a Padre... Lauriano que es nuestro eh, orientación, eh, orientación eh, orientador espiritual, para que celebremos una misa con toda la gente que nos ven en Cincerejo, Sucre, la Costa Colombia y el y el mundo. ¿Quiénes están en la sintonía, Rubén Darío? Bueno, a esta hora de la mañana está por acá, María Costa, dice muy buenos días, eh, también por acá, eh, dice amigos, Dios los bendiga, un abrazo fuerte y bendiciones desde Bogotá. Angélica María Borja Cortés dice muchas bendiciones, Bogotá presente. Genel Jiménez también dice buenos días. De, también bendiciones para todos. Doña Arnea Vila dice buenos días. Bendiciones para ustedes, mes también de septiembre y abuela diciembre. Dice por acá también. Eh, por acá también está esta hora de la mañana. Jorge Eduardo Sepúlveda Peralta dice muy buenos días. Desde Varsovia también presente. Víctor J. Estaba y Salgado también dice saludos a esta hora de la mañana. Mati Arroyo también dice buenos días, bendiciones que para impulse, todos. Que, Vito Jota, un abrazo fuerte para usted y toda la familia que nos impulsen con las estrellitas, ¿verdad? Y se suscriban allí para que nos ayuden aquí en RDB en las noticias. Suscríbanse a, la, a, la, a nuestra página RDB y las noticias e impulsen las estrellitas eh, para que nos ayuden en esta actividad de este periodismo social independiente. Bueno, por acá también está Mati Di Arroyo, dice buenos días, bendiciones para todos. Isabel Flores, mire lo que le dice por acá, deje de hablar paja, que usted ni sirve como periodista, le dicen por acá. Ah, esa tiene que ser amiga de uno de los corredores Tiene el, el político tiene que tener un tetero de bien grande, ¿me entiende? Que tal dos niños con es, una boleta señor. y buses gratis a todos los barrios de la ciudad, de sincerio. Nosotros vamos a saber quién es y dónde dónde trabaja o qué hace o por qué, qué la lleva precisamente a decir este tipo de situaciones. Jorge Antonio Villadiego Martínez, eh, por acá Álvaro González Arrieta también, eh, por acá también Doña Mita Pion Sánchez, Manuel Miranda, Mariano Ortega, Lutaria Rieta Ortega también conectadísima a esta hora de la mañana con RDB Las Noticias. Por acá también está eh, conectadísimos a esta hora de la mañana, por acá también está. Ya déjenme saludar el resto de, de personal que también está a esta hora de la mañana por acá. Jaime de Jesús Pérez Canchila, eh, Euskari María Hernández, también conectadísimo a esta hora de la mañana. Bueno, muy bien, entonces ya vamos a, a, a comenzar con el relato de las noticias eh, para todos nuestros oyentes, saludando indudablemente a la gente que nos está viendo en el corregimiento de Chochó, igualmente en Don Alonso, la gente de allá, don Jairo Romero, gran compositor y docente allá precisamente en las llanadas, en las llanadas, al doctor, al doctor Álvaro Borja. Al doctor Carlos Sierra Beltrán, eh, saludando también al doctor Raúl López Macías, a toda esa camada, también al bonito Jairo Villegas, a Germán Cumplido Cárdenas, allá en la ciudad de Medellín. Un abrazo fuerte para usted y toda la familia allá en la, en la capital de la montaña. Bueno, vamos ya con el desarrollo de nuestras importantes informaciones. Aquí la Mimi, la Mimi, que es la más vetrana, la pechichona en la casa le quitó la silla aquí, a, 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 le quitó la silla. Al relator de las noticias. ¿Qué tal, don Niño, con una boleta? ¿Y dónde está la piedra de la casa del Nerón? Está de la piedra de la casa. Y mucha atención, el senador Mario Castaño, quien se encuentra precisamente privado de la libertad en la cárcel nacional La Picota de Bogotá, eh, 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 por ser líder de la banda criminal, las marionetas que se robaron montaña de plata junto con algunos gobernadores, alcaldes y algunos funcionarios de la casa de Nariño y normalmente se ha anda buscando beneficios y se ha comprometido Rubén Darío en las próximas horas prender el ventilador, lo que quiere decir. Que lo que, si usted no tiene nada que ver con eso que va a decir este señor, tranquilo, mésase, Pero como usted esté entre los gobernadores y los alcaldes que se hayan robado la plata de la regalía y la plata de la paz de los montes de María, corra porque esto está maluco, Pacho Acuña El senador Mario Castaño, quien actualmente se encuentra privado de la libertad en la cárcel en la picota de la ciudad de Bogotá por ser el líder de la red criminal Las Marionetas, que manipulaba la contratación pública de, de los ministerios y otras entidades manifestó su interés también de acogerse a sentencia anticipada al aceptar también su participación en hechos de corrupción. En proceso por presunta red de corrupción, el senador Mario Castaño expresa su voluntad de someterse a esta justicia mediante sentencia anticipada. Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia suspende también el cierre de investigación para adelantar este trámite, eh, donde pide también por la, por, también pedido por la defensa del, del excongresista. La Alta Corte también suspendió la discusión en torno a la etapa de investigación para adelantar este trámite, también pedido por la defensa de Castaño. También recientemente la Fiscalía General de la Nación judicializó también a más de 30 personas involucradas en esta red. Las in investigaciones también apuntan a que más de 112 mil millones de pesos se encuentran comprometidos en este entramado de corrupción. Y hasta el momento se conoce que de los siete alcaldes capturados, cinco como eh, Castaño aceptaron cargos, de resto, hay 10 particulares y 4 funcionarios de otras entidades. Y cabe resaltar que en este proceso se encuentran investigados dos ministerios, 22 alcaldías y dos gobernaciones. Rubén Dario, la noche anterior falleció en una clínica de la ciudad de Cincelejo el joven comerciante eh, que precisamente había recibido un disparo en un atraco. donde No se no sabe qué fue lo que realmente pasó en, en ese lugar. Porque las autoridades han sido eh, también, eh, eh, no han no ha suministrado realmente con una información exacta de qué ha ocurrido. Sencillamente, después de, 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 por, de por lo menos 25 días, 30 días de, de, de este insuceso, esta persona falleció precisamente. Parece que no le pudieron sacar el proyectil, ni tampoco fue lo primero que dijeron inicialmente. Por eso es que antes de hablar. Y antes de comentar, se deben hacer una investigación, un estudio que decían que era un arma traumática y resulta que tiene el proyectil ahí en el comentario. Así es. Bueno, lastimosamente, eh, John Martínez, ¿Sí? conocido como el Botti, falleció la noche anterior producto de esta herida después de, 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 un, de un atraco que eh, se hicieron delincuentes en su local comer comercial. Eh, estuvo varios días en UCI. Eh, médicos también intentaron extraerle proyectil que tenía alojado en su cabeza, pero nunca pudo desinflamarse. Entonces, claro. a raíz de esto, eh, tomaron el riesgo de, de, de hacer esta cirugía y lastimosamente no pudieron hacerlo. Ahora la pregunta del millón: ¿Quién responde por la ola de inseguridad que se vive en sed? Y, y los comerciantes y todo el mundo sigue preguntando qué se hace la plata que le cobran a la gente por la por la por la sobretasa de seguridad ciudadana. Qué hace, ¿Qué se hace, quién responde, nadie, absolutamente nada, ¿me entiende? Es una una situación muy lamentable. La que estamos viviendo aquí en la ciudad de Sincero. ¿Cómo que se llama la muchachita esa que nos escribe que deje que está hablando paja? Esas son las situaciones. ¿Quién responde? ¿Y sabe por qué pasa eso? Porque aquí no hay alcalde, aquí no hay administración. Esta, esta, es, una, esta, esta es una ciudad eh, eh, fallida, desde hace algún tiempo para acá, fallida totalmente. Y eso no es nada en el día. En la noche hay una ola de. De, de verdad no pasan más cosas en la noche que ustedes. A partir de las 5 de la tarde, Sincero prácticamente. De, de pero totalmente inseguro. Rubén. Así es, Rubén es, es, que es, es. No, no, mire, hay hay momentos de pronto no tantas las altas horas de la noche. Hay momentos que en la ciudad de sincelejo eh, al mediodía, en horas de tipo 4 de la tarde, 5 de la tarde, que ya de pronto la gente comienza a movilizarse. Hay sectores también donde, como son muy eh, fluyentes también, los atracadores también aprovechan esta situación para poder también hacer de, de sus fechorías. Y la, y, la, y, la, y la policía disponible en el centro de la ciudad haciendo operativo para llevarle plata al director del tránsito y correteando a, a los carretilleros del centro de la ciudad. Están lo, están ¡Qué maravilla, doctor! maravilla Están loquitos buscando plata. ¿Eh? Están loquitos están buscando plata porque es que... Maletín, del maletín es duro para sacar la plata y la plata que se están gastando para que le hagan las vueltas en Bogotá para seguir dilatando el proceso y el proceso eso es una platica Mire, buena, y, le, y le voy a decir algo antes de, de continuar con las noticias ya comenzaron algunos concejales de esos que no se acuerdan del, del pueblo de esos que ni, ni siquiera se asoman la la cabeza por ningún lado ya comenzaron a hacer campaña política desde ahora ya sí. comenzaron que Seguir, eh, porque eh, están creyendo Que hay que, que seguir con el corricho Cuando no saben Que para las, las diferentes partidos Son 17 concejales Tienen que llevar mitad mujer, mitad hombre Lo que quiere decir que muchos de los que están ahí No van a tener cupo En las diferentes organizaciones políticas Así es así de sencillo, ¿verdad? Ahí la tienen eh, maluca porque eh, creen eh, que eh, La eh. gente se mamó del mismo cuento De, 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 de que estos ¿Y quién, ¿Y quién de los que están ahí tiene mérito? De decir, hombre, sí, vamos a elegirlo porque es que con pues, esa carita de yo no fui, de qué tal, que derrubándose los institutos de descentralizados, que han dispuesto de los recursos de la gente, ¿me entiendes? ¿Quién ahí tiene mérito como, como padeció? Hombre, sí, ¿verdad? Hay una persona que tiene 20 años y ni siquiera han sido capaces de poder aprender a ir a una intervención, Rubén Darío. Así no es. Conocen a, no conocen, no ha podido aprender a conocer la constitución y la ley. Y le voy a decir desde ahora también, hay un tema, usted sabe que esto se utiliza y hay que hablar claro sobre esta situación. Ya comenzaron a recoger alimentos de parte oh, de la administración. Otra vez, otra tonelada para... Y esto viene para la campaña política. Ay, Andrés, por favor. mismo Una campaña institucional. Agradecemos a la gente porque necesitamos llevar los alimentos. Sí, señor. Le dan unos mercaditos a unas 40, o 50 personas y el resto se lo dan, ¿me entiende?, a los concejales para que lleven allá porque ellos creen que es verdad que van a seguir con el hecho es. ese. ¿Cómo no, moñito?, ni eso ni los ojos de Dios verán ustedes hacia el futuro. A punto de conocerse si otras cosas, Rubén Darío, los resultados del proceso disciplinario que la Procuraduría General de la Nación precisamente lleva contra los concejales de Cinceleo por irregularidades que se presentaron en la elección de una señora que se llama Viviana Montaño, y a quienes. Violando todas las normas la eligieron, estando inhabilitada, la eligieron como Contralora Municipal. El proceso disciplinario que le abrió la Procuraduría Regional de Sucre a los concejales del municipio de Cincelejo ya está a punto de dar resultados. Se conoció en las últimas horas que el mismo está en la etapa de calificación por parte del Ministerio Público. Es decir, dentro de un poco se sabrá también eh, si el ente de control disciplinario. Profiere pliego de cargos o no. El atraso de dar dichos resultados ha sido, según conoció eh, RDB Las Noticias, porque la Procuraduría tiene un sinnúmero de procesos que están antes de los de, de, también de los concejales y tiene que ir resolviéndolos de acuerdo al orden de su inicio. Es de anotar que el año pasado la Procuraduría le abrió una investigación disciplinaria a 14 concejales, tras presuntamente también presentar irregularidades. Eh, durante la elección de Vivian Montaño como Controladora Municipal. Esta estaba inhabilitada para aspirar a este cargo. Los candidatos son José Macea Omar Queset, Derli Chamorro, Daniela Vergara Guzmán, Álvaro Díaz Borges, Javier Ortiz Villa, Jesús Castilla Cuello, Leonardo Fabio Rodríguez Oviedo, Diego Mercado Sanabria, quien es concejal, pero también está la investigación, José David González eh, Villamizar, Ramiro González Zavala, Américo Donado y Manuel Barrios Pérez. Inicialmente, en ese paquete, no incluyeron a Jader Acosta y a Daniel Merlano, pero posteriormente sí fueron vinculados. Bueno, mucha atención, ahora son precisamente aquí en RDB las noticias, son las 7 de la mañana, 16 minutos, estamos informando para más de un millón de oyentes y mucha atención, la sesión de apelación de la, de la Justicia Especial para la Paz, JET, abrió una nueva posibilidad para que los paramilitares, Salvatore Mancuso y eh, Rodrigo Tobar Popo, alias Jorge de se, 40, se han aceptado por esta, por esta jurisdicción, pero se comprometieron, o se tienen que comprometer a decir o a demostrar en realidad, previamente, eh, si tuvieron vínculos, relaciones con, eh, con los miembros de las fuerzas militares de, de es. Colombia. Eso lo ha dicho Salvatore Mancuso. Tienen videos, tienen, tienen cómo demostrarlo, y lo van a decir, de manera que eso es un tema que está como para alquilar balcones, Rubéncho. La sesión de apelación de la Jurisdicción Especial para la Paz eh, también tomó la decisión de darles a los jefes paramilitares Salvatore Mancuso y Rodrigo Tobar Pupo, alias Jorge 40, una última oportunidad también de ser asentados en la JET. Para que eso se cumpla, los paramilitares deberán demostrar que sí tuvieron una relación estrecha de alianza con miembros de la Fuerza Pública y la Policía tanto Salvatore Mancuso como Jorge 40 deberán asistir a una audiencia única que será pública con presencia de las víctimas y la procuraduría en la que deberán también decir toda la verdad sobre el conflicto armado dando hechos y nombres concretos de altos mandos militares con los que pasaron de tener una relación a una alianza criminal para cometer crímenes de guerra y de lesa humanidad contra la población civil aunque la jurisdicción especial para la paz JET, no tiene competencia directa con los paramilitares. En estos dos casos de la sección de apelación aseguró que cuando un comandante paramilitar pone al servicio de los miembros de la fuerza pública el grupo armado organizado sobre el que tiene pleno dominio para cometer conjuntamente crímenes de conflicto, no le es aplicable la regla general de exclusión. Por ahora Salvatore Mancuso y Rodrigo Tobar Pupo, alias Jorge 40, no están aceptados ante la GET. Bueno, muy bien, pero ya abrieron abrieron, abrieron la posibilidad para que puedan van llegar. A llegar ¿Eh? y van a llegar. Van a llegar. Van a llegar a Rubén Dario. Van a confesar todo lo que saben, que ya lo han manifestado. Y solamente se espera que cuando termine esta, terminen esta audiencia, la Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía actúen para poner en cintura y buscar la manera de pacificar este país. ¿Y sabe qué consecuencia va a traer Rubén Dario? Que Mancuso y Salvatore Mancuso y Jorge 40 van a decir: Fulano de Tal. Tiene tantas hectáreas en la mojana, en el San Jorge, Así allá es. en, en Vallidupar, por, por allá en el Atlántico, en el Magdalena, que eran, eran de los campesinos que desplazaron a la gente. Así ¿entendré? es. Porque esa, esa, esa es una de las situaciones. De manera que eso es un tema que está como para aquí, la palcones. Después de varios años eh, de sufrimientos, madres, padres de familia y familiares en general, siguen con un inmenso dolor buscando a sus seres queridos desaparecidos, vivos o muertos, pero saber qué pasó con ellos, Rubén Darío. Ah, sí. hay, una, hay una señora, Rubén Darío, yo conocí a esa señora que vive allá por el lado del 20 de julio, Santa María. Esa señora desde hace mucho tiempo, desde que perdió a su hijo, que fue esperada originalmente por los lados de Tolujo, recuerda. ¿Me entiende? Se, se, se acabó su vida y ya, está, ya me entiende ya me entiendo, una, una señora muy activa y todo lo demás ya la vemos acabada con ese sufrimiento que lleva por dentro buscando y nada en dar razones no ha sido posible precisamente esperamos que, que hacia el futuro a través de la, de la, del trabajo que está buscando la, la, la Comisión de la Verdad y la, 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 también la Comisión de la Verdad y la, la, la labor de la Jurisdicción Especial para la Paz sea posible localizar a estas personas bueno, mire, somos buscadores incansables, madres, hermanas, hijos, hijas muy sufridos y pedimos también a Dios que nos dé de vida y sabiduría para soportar esa cruz. Fueron las sentidas palabras también de Rumualda Paternina, quien con lágrimas en sus ojos recuerda a su hijo desaparecido hace más de 15 años en el municipio de Toluviejo, en el departamento de Sucre. Rumualda quien junto a otro grupo de mujeres hace parte de la red de víctimas tejedoras eh, de la memoria, emprendió hace varios años este trabajo de búsqueda de sus familiares desaparecidos en Sucre. Expresa esta madre presidenta de la red de tejedoras también de la memoria en Sucre que ella sufre no solo el dolor por su hijo desaparecido, sino también el de sus amigas de la organización a quienes siente como su familia las cuales no cesan en esta búsqueda incansable de sus seres queridos, ya sea con vida o con sus restos, así que así sean que estén muertos. Ya está bueno, queremos que aparezcan todo lo que hemos sufrido y cada vez nos sentimos más débiles en este caminar manifestada paternina. Los relatos de las mujeres tejedoras de la verdad, aunque pasen los años, siguen siendo estremecedores. Como el caso de Yannick García Salgado, quien desde hace más de 16 años busca a su padre, Héctor Manuel García Chamorro, agricultor desaparecido entre Cincelejo y el municipio de Chala. Como te parece, Rubén Darío, son escenas, son momentos realmente dolorosos eh, para, para, esta, para estas personas, y eso no es para menos, Rubén Darío. Y mucha atención, aquí precisamente hay que eh, indicar que realmente que el. El director del Departamento Administrativo de la Casa de Nariño, Mauricio Liscano, anunció que de las 12 altas eh, consejerías que tiene la Presidencia de la República, solamente se van a quedar eh, precisamente con 5 consejerías. Eso le va a representar un ahorro al Estado colombiano anualmente, una cifra cercana a los 34 mil millones de pesos. El director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, Mauricio Liscano, Aseguró que el actual gobierno únicamente se quedará con cinco altas consejerías, lo que le permitirá al país ahorrarse por el resto del año cerca de 33 mil millones de pesos. La presidencia también, eh, en cabeza de Gustavo Petro, continúa oficializando la reducción de gastos en el gobierno. El director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, Mauricio Liscano, aseguró que de las doce altas consejerías que había, Únicamente van a quedar cinco. Estamos en el proceso de reestructuración, donde ya tenemos definidas las consejerías que vamos a eliminar. Solo nos vamos a quedar con cinco consejerías y con eso eh, también eh, esperamos que se pueda operar toda la presidencia de la República y cada vez más trabajar de la mano con los ministros, explicó Liscano en sus declaraciones. Las consejerías que quedarían son la de la paz, de jóvenes, la transformación digital de derechos humanos y de las regiones. Liscano aseguró que la reducción le permitieron ahorrarse al Estado por el resto de este año cerca de 33 mil millones de pesos. Y mucha atención, Rubén Darío. Mire que el Ministro de la Ciencia y las Tecnologías e Innovación, Arturo Luna eh, Tapia, eh, estará hoy en el departamento de Sucre y estará en la universidad donde se graduó como profesional la universidad de sucre donde atenderá precisamente una estará presente en una sesión del sistema eh, también universitario del Caribe colombiano el ministro de ciencia tecnología e innovación arturo luis luna tapia estará hoy jueves en la universidad de sucre eh, claustro donde se formó como biólogo la presencia del ministro, que es un hijo del corregimiento de Flor del Monte, en el municipio de Ovejas, en, en los Montes de María, se debe a que estará presente en la sesión del Sistema Universitario Estatal del Caribe Colombiano, del que hacen parte los rectores y académicos de las universidades del Atlántico, Cartagena, Córdoba, Guajira, Magdalena, Popular del César y, y la de Sucre. Esa sesión que es eh, reservada se realizará en la sala de juntas de la Unisucre a partir de las 8 de la mañana. La exaltación que le hará a la gobernación será en Flor del Monte, la población de los Montes de María, que fue objeto de desmovilización de la corriente de la renovación socialista. Es lo que se conoció también. Bueno, yo este. le comentaba, Rubén cuando le comentaba de que el doctor Luna no necesita de ese reconocimiento del señor gobernador, que el propósito es quitarse las lagañas. La pecueca que tiene encima por su mala gestión. Y a los amigos de la Colombia humana y del Pacto Histórico eh, que dejen la fantochería, que ese tipo de. Aquí andamos juntos, pero no revueltos. Así es. Y el doctor Luna no necesita de lo más mínimo de terco este reconocimiento de, de los representantes de la clase política corrupta que han, le han hecho tanto daño a sincero a este departamento, ¿verdad, Rubén Darío? Por este tipo de razones, la Colombia humana y el Pacto Histórico no pueden estar precisamente y allá. Bienvenido el doctor Luna Sincelejo, bienvenido a su querida Universidad de Sucre, bienvenido a su departamento de Sucre y bienvenido a su tierra natal Oveja y su corregimiento Flor del Monte. Pero ese tipo de. A esta hora ya están preparando un, un plantón y movimiento allá en Oveja para rechazar la presencia del gobernador. Ay, ay, de, 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 detrás del ministro, ¿eh? así es, esto es buscándose eh, también para que le vean la cara y que, y que digan que está en, eh, en vez de estar en este tipo de situaciones. Que el doctor Luna no lo necesita, que no lo necesita. Ya unas cosas son las cosas de gobierno que se pueden hacer en el despacho de la gobernación, pero irse a mostrar, a lavarse la cara, a, a bañarse, con el, a bañarse a quitarse el mugre corrupto eh, con el doctor Luna no le queda bien ni aceptarlo la Colombia humana ni aceptarlo también el pacto histórico y mucho menos el doctor no, no se necesita de eso ah, el sí, gobernador sí. debe estar ese recorriendo a ver qué es lo que pasa con el encantariado de la villa de San Benito allá y que se lleve Eduardo Pérez Santo para allá para la villa que vaya a San Marcos y toda la zona corregimental a ver cómo van los asuntos de la entrega de las ayudas y de, de la revisión de las listas que vaya a La Mojana a darle la cara eso es lo que debe estar haciendo el gobernador y, y, y aprender a opinar y a ser prudente al momento de hacer declaraciones para que no le siga pasando lo que le pasó con los jóvenes hechos yo verdad así así, así así de así de, así de sencillo Rubén Darío de manera que vamos a ir al break comercial ya vamos a regresar con el desarrollo de otras importantes informaciones que hemos preparado para ustedes en el día de hoy de manera que el productor el productor el productor el productor, el productor se fue a cobrar Imagina, gente. <laughs> <laughs> Al día con tu factura. Y tienes más de 12 facturas en mora, te invitamos a normalizar tu deuda. Aprovechar los descuentos que Veolia Sabana tiene para ti: ah, okay. descuentos del 100% de los intereses moratorios por pagos de contado. Ahora, descuentos además. hasta el 50% por pago total de contado en los conceptos de acueducto y alcantarillado, de acuerdo al estrato. Descuento por suscribir convenios de pago a corto plazo, máximo 12 meses. Descuento. Del 20% por pago de contado en las instalaciones de medidores o acometidas ejecutadas en la vigencia 2022. Acércate a las oficinas de atención al cliente de tu ciudad o asiste a los Veolia en tu barrio. Aplican condiciones y restricciones. Doctor William José Núñez Oviedo, fisioterapeuta, diplomado en ortopedia, rehabilitación deportiva, quinesiólogo, acondicionamiento físico, Universidad Simón Bolívar de Barranquilla, atiende en la calle 25C, número 8D41, los pioneros del celular es 301-483-1029. William José Núñez Oviedo. Este es nuestro bloque informativo local. Siete de la mañana, 28 minutos, estamos informando para más de un millón de oyentes. La manta está atendida en los cuatro puntos cardinales de la ciudad de y del departamento de Sucre. Cuando la gente nos dice, eh, eh, la gente nos está diciendo aquí, bien dicho Rubén Darío, ese, ese, esa, ese tipo de actitud. Y si es que nosotros que no tenemos ni en qué caernos muertos, nos estamos dando la pela, porque nosotros sí nos queremos diferenciar. De los, de los políticos corruptos que tienen manejando a Cincelejo en los últimos tiempos y en este departamento. Y aquí nos estamos dando la pela, y aquí hemos estado. Hay que resistir y echar para adelante, de eso se trata. Así ¿O acaso es. el ejemplo no lo ha dado el mismo Gustavo Petro, que ha sido perseguido fue la, y hoy es el presidente de los colombianos? Así es. Ah, entonces, esa, esa es la situación, hay que resistir. Ese cuenta, ¿no? Que no pues, bueno, y, y dime una cosa que algunos de los que andan con Petro a lo mejor andan esperando a ver si que con la complacencia del gobernador para ver que les tiran hasta eso se puede presentar hoy. Esa, esa es la situación de manera que aquí nadie es eh, 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 como que eh, como, eh, como, eh, como ino inocentón para tragarse todas las carretas la aceptación de ese tipo de situaciones quiénes están en la sintonía Rubén Díaz antes de venir con otras noticias que tenemos aquí así bueno mire por acá a esta hora de la mañana también se encuentra en sintonía Luis Armando Guerrero Larios María Ángel eh, Sierra, eh, por acá José Gregorio Martínez, también conectadísimo a esta hora de la mañana por acá. Eh, bueno, vamos a reportarle eh, la sintonía también de por acá de do, Doña Arne Ávila, también conectadísima. Jesús Ramón Salgado, también conectado a esta hora de la mañana. Marcela Isabel Garay Álvarez, también conectada a esta hora de la mañana por acá. Doña Iliana Brusola, también. Por allá, por allá, toda esa gente allá. Todo, eh, todo ese combo que le di, que activen las estrellitas para que nos ayuden y se suscriban a, eh, precisamente a nuestra página rdb en las noticias. Por acá también dice Angélica María Borras de Cortés, todos los pollitos, los políticos de Cincelejo están lamboneándole al gobierno. Están perdiendo el tiempo, dice por acá. Esa está cerquita de allá y por alguna cosa lo <laughs> dice. Sí, señora, así es. Eh, bueno, por acá también a esta hora de la mañana Oscar Aguas, eh, también conectadísimo, don Carlos Peñó Sampaio también conectado a esta hora de la mañana por acá, eh, Giovanni Rafael Monterrosa también conectado a esta hora de la Mi mañana. Mi compadre Giovanni Monterrosa Pérez, un abrazo fuerte para usted y para toda la familia y de acá, desde, desde, desde Vaidupar, que estaba por allá por Georgia, los Estados Unidos, está en Vaidupar, también le está mandando un extenso saludo precisamente don jorge sierra eh, jorge sierra tirado el hombre que siempre fue criado con las arepas que se hacían allá precisamente en novoa vecina del loco Carmelo corrales me entiende ya? me entiende? y siempre y, 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 y allá la, al lado de la casa de la tienda de andrés gómez eh, entre otras cosas muy ha llegado muy allegado precisamente a, a, a Jorge Eliése sierra tirado donde iban a cobrar iban a comprar siempre la, la, la bolsita esa que me decían la sorpresa. Uh -huh. Uno le decía, no, uno decía, decía mira, eh, compra una libra de arroz. Y decía, no, entonces, me, me da media libra y cuatro onzas para que, eh, ¿me entiendes? Y ese, ahí, ahí hay una libra de arroz, ¿me entiendes? Para que le quedaran a ver. uno eh, el chivo, los archivos, para comprar la sorpresa, porque eh, ponían una bolsa ahí, el rubén una bolsa con la, la sorpresa. Y en hay sorpresa. Y la, eh, era un dulce con un papelito que decía carrito peinilla, <laughs> peineta, en esa época había pein eran peinetas, ¿me entiendes? Y cosas por el estilo. Ya Se sé de cuál, ya sé de o sea, cual me hablo sorpresa donde Andrés Gómez. Llama, también pasaba Giovanni también y el Tacho. Eso fue ayer. Eso fue ayer. Y también fue, eh, eh, mi compadre Giovanni comprado, eh, eh, fue creado con los huesos comprados donde donde el viejo Elías Salón. Ahí. Imagínense. <laughs> ¿Qué tal? Eso fue ayer. Bueno, mire, por acá también está Don Santander Gómez, Emilio López, también conectadísimo a esta hora de la mañana por acá, Javier Rodríguez, eh, por acá, Gea morjera Martínez, también conectadísimo a esta hora de la mañana por acá. Son las personas que también están llegando a conectarse rápidamente con RDB y las noticias. Bueno, muy bien, entonces vamos continuamos acá con el desarrollo de otras importantes informaciones y mucha atención que la discusión eh, eh, lo, eh, también legislativa sobre el documento del servicio militar obligatorio eh, arrancará precisamente de lleno el, en el Senado de la República y ahí tendrá que dar eh, dar explicaciones el ministro de la Defensa por qué el desmonte del EMAT y también eh, por qué la suspensión del servicio militar obligatorio. La discusión legislativa sobre el desmonte del servicio militar obligatorio arrancará eh, de lleno en el Senado de la República la próxima semana cuando el ministro de la Defensa Iván Velázquez deberá ir a la Comisión Primera del Senado a explicar cómo y cuál será el efecto de la, en la fuerza pública de desmontar esa figura. La citación se dio en el marco del inicio de la discusión de un acto legislativo que, que estudia la Comisión también eh, de Asuntos Constitucionales sobre el desmonte del servicio militar obligatorio, del cual es su autor el senador Humberto de la calle Lombana quien ya le rindió eh, ponencia eh, positiva al mismo. En la ponencia también de la calle propone que el servicio será desmontado de manera gradual, salvo en casos de guerra o con misión interior, no es privarlo de esas medidas. No se trata de arrasar con la capacidad de, 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 de las fuerzas militares. Y también aseguró al respecto que el senador citante del debate y el liberal también Carlos Alejandro Chacón manifestó que el ministro Velázquez deberá explicar previo a la aprobación del proyecto cuál será el impacto que tenga en las fuerzas el desmonte del servicio militar. No lo que entiende Neto en Rubén Darío es que hay, hay, hay un, un cambio de actitud en esto, que es que dice que todo joven que vaya eh, voluntariamente... Y además tenga la posibilidad de iniciar su carrera, si quiere ser abogado, si quiere ser ingeniero, si que todas las profesiones, pero seguir eh, eh, con su carrera militar, ¿me entiende Pero que sea pues, que, que se profesionalice, sí. que es la situación que es distinta. Yo estoy seguro que en vez de estar cogiendo, ahora, si, si el ejército o la policía salen a patrullar para detener a jóvenes, eh, ¿me entiende? A, a hacer a, ¿Cómo se llama? ¿Cómo se? Llaman, cómo, eh, ¿cómo a, se reclutarlos, ¿eh? a reclutarlos, a reclutarlos. A hacer reclutamiento obligatorio, pues que así como van a, hablando de Cincelejo, así como van al barrio San Vicente, allá donde vive eh, 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 Jesús, ¿me entiendes? Eh, allá en San Vicente, al barrio de doctores que le de Huelva y de J. de allá, ¿me entiende? Que vayan allá a San Vicente, que vayan a poblado a reclutar, vayan a Florencia, vayan a Venecia. Vayan a la foro y también se lleven a los hijos de los ricos. Pero a qué casualidad que salen, esa, a, los salen el más ¿Ah? a los barrios más populares. A, 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 de la gente a llevarse al campesino, a llevarse a la gente. ¿Y por, qué, ¿Y por qué los hijos de los ricos no? Así es. ¿Ah? obligatorio para quién? A mí me iban a llevar. Uh -huh. no, pero yo dije ya yo soy papá, ya yo no puedo. <laughs> me, me, me dijeron, "No, no, es que eh, Rubén dijo, "No, Rubén Rubén quiere ser alcalde, Rubén quiere ser quiere ser quiere ser papá, padre. padre. Y le digo, bueno, bueno, de todas maneras, yo no sé. Que, yo fui monaguillo en un tiempo junto con mi compadre Giovanni Monterrosa y, 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 y el Cierre, y una cantidad de gente de Mahahual, eh, Mi compadre Jorge Gómez Jiménez fuimos monaguillo allá en la iglesia de Majahual cu cuando aquí la, la misa se hacía en latín, imagínate tú, eh, la, cuando la, la, se hacía en latín. Y yo no sé, bueno, pero yo entonces le que usted quiere hacer cura y usted quiere, y usted se convirtió de noche a mañana. En el padre, uno de los padres ma, eh, eh, padres de familia más jóvenes que ha tenido de, de, que ha tenido este país, ¿Qué tal? dos niños con una boleta y buses gratis para todos los barrios de la ciudad sin celebrar. Procur eh, la Procuraduría General de la Nación inició precisamente una investigación disciplinaria a funcionarios públicos que hacen parte de varios ministerios. óigase bien, de la Casa de Nariño. Y está hasta involucrada, en este caso está involucrada inclusive. Hasta la señora madre, de apenas decirlo, mi, eh, yo, yo, me, yo me moriría de la vergüenza, de la pena. No saldría más nunca. Trágame tierra para no salir más, me entiende, me entiende todo este tipo de situación Hasta la señora madre, que no creyera del presidente Iván Duque Ruan ¿Qué tal? La Procuraduría General de la Nación inició una investigación disciplinaria a funcionarios públicos. Que en el 2020 adjudicaron un contrato para la elaboración de una matriz de riesgos para colegios oficiales por el valor de más de 51 mil millones de pesos. Los investigados son el vicepresidente del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, Jaime Abril Morales, la viceministra de Educación Preescolar Básica y Media, Constanza Liliana Larcón, el delegado del Ministerio de Trabajo, Juan Carlos Hernández. Y el ministro eh, también del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Paul Ricardo Díaz, quienes votaron de manera positiva para la adjudicación del contrato a la firma Belisario Velázquez y asociados S.A.S. El ente de control también determinó que luego de revisar el material allegado, no es clara la manera como la entidad absorbió las observaciones presentadas frente al certificado de experiencia, presuntamente falso el cual habría sido presentado por quien resultó adjudicado también en este contrato. La Procuraduría ordenó también que se practicaran pruebas documentales para llevar a cabo esta investigación. Son las 7 de la mañana, 38 minutos. Estamos informando para más de un millón de oyentes. La manta está atendida en los cuatro puntos. Carina, la ciudad de Sinceridad del Departamento de Sucre. Mucha atención, el presidente Gustavo Petro. Hizo una nueva precisamente, advertencia sobre recursos para los programas eh, sociales. No solamente rasparon la olla, se llevaron la olla, no se sabe dónde está la olla, no se sabe si la, la olla se la llevaron para el a ver qué pasó con eso, pero no dejaron absolutamente nada puro cuento y aquel famoso cuento con unas personas que tenemos que reprochar eso. Si tú ves si vas a RCN y Caracol encuentras unos tipos que supuestamente son expertos en temas económicos. Así es. El empleo eh, subió durante el tiempo que, del presidente Duque, se subió el empleo, pero ahora en los días que a corrido del presidente Gustavo Petro el desempleo se, eh, eh, el empleo eh, el desempleo aumentó. ¿Me entiendes? Oye bien. La economía que iba viento en popa, que era una de las economías más sanas y productivas del, del mundo, estaba Colombia. ¿Me entiendes? No hay plata, hay miseria, la gente aguantando hambre. Cuando un país está económicamente bien, es porque se refleja. Ese, ese, esa, esa abundancia, ese bienestar de la economía se refleja en, en el bienestar de la gente. Y aquí la gente está aguantando hambre, aquí la gente está comiendo una sola vez al día. Bueno, mentira. ¿verdad? En Cali, en Bogotá, en Medellín, en muchas partes. Y no estamos hablando del estrato 1, ni del estrato 2, estrato 3. Aquí hasta los ricos están llorando. ¿ah? Así es. Están llorando. Y el diablo será el partero, Rubén Darío. El presidente de la República, Gustavo Petro, hizo una nueva advertencia sobre recursos para los programas sociales, asegurando que el gobierno del expresidente Iván Duque no habría dejado presupuesto para entregar el dinero a las familias vulnerables. Según el presidente Petro, el gobierno Duque no presupuestó para el año entrante una partida de casi 10 billones de pesos para las transferencias a personas que se crearon con motivo de la pandemia. Esta termina el 31 de diciembre. Por ello, y para solucionar la situación, confirmó que el gobierno presentará un proyecto para lograr recursos que permitan financiar estos proyectos. Buscaremos que el Congreso apruebe una reforma de ese presupuesto centrando la capacidad presupuestal en expandir la infraestructura educativa, montar el sistema preventivo de salud y financiar la reforma agraria, añadió el presidente. El exministro también de Hacienda, José Manuel Restrepo, respondió los trinos del presidente Petro asegurando que el gobierno anterior dejó las partidas presupuestales para que el gobierno Petro decidiera si quería eh, prorrogarlos. Todas las transferencias sociales fueron presupuestadas para las temporadas, para temporales y con sustento legal hasta el mes de diciembre. Se dejaron partidas libres en Hacienda, allá y en el mejor recaudo tributario hay recursos para nuevos programas sociales sin afectar a las empresas o a la ciudadanía. Por eso es que el ministro José Antonio Campos no ha aceptado, no ha admitido quienes, eh, quienes se creen que son los dueños de este país, a, eh, a, que los, de los diferentes representantes de agremiaciones que representan a los empresarios del país, que creen que van a seguir mandando y poniendo, de manera que todas les le demostró en las últimas horas en el Congreso de la República que no tenían razón, Rubén Darío, y que la reforma va tal cual como está porque hay, hay que recoger los 20... Imagínate tú lo que están proponiendo los empresarios. Me dice, no hay, ya se lo dijo, claritico, no hay beneficios tributarios. No hay beneficios tributarios. Es. Esos, esos beneficios tributarios que tenían, gozando de todos, se los van a suspender para poder sostener eh, estos programas de tipo social y poder combatir el hambre y, eh, y poderle dar cabida a todas las transformaciones que está planteando este nuevo gobierno, que no es el presidente Álvaro Uribe, que no lo han entendido los centros democráticos, que es un, un, eh, en procura de busca de la paz, la tranquilidad y la sana convive Convivencia en este país, de manera que ha rechazado tajantemente esa situación. Rubén Darío, hoy se van a cumplir las 48 horas que el gobierno le dio a todos los invasores de tierra en todo el país para que desalojen. Para que desalojen. Se viene haciendo un trabajo con los... Yo no sé a nivel aquí en Sincejo eh, qué se viene haciendo con el alcalde, con los personeros, ¿me entienden los acercamientos con la, con todas las personas que tienen que ver con esto, con la policía, con, la, con las comunidades para que desarrollen esos terrenos y, y, y otros terrenos que están ocupados en varios puntos del departamento de Sucre y en la costa y en Colombia. Hoy se ven el plazo. Luego, luego eh, vendrá, aunque se ha dicho que la fuerza pública es el último recurso que hay, pero indudablemente... Tienen que suspender, óigase bien, tienen que suspender porque lo dijo Francia Mar que la propiedad privada hay que respetarla. Hay que respetarla, hay que recuperar son los terrenos que son del Estado y todos aquellos terrenos que están en manos de narcotraficantes para, porque si siguen invadiendo las tierras y, 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 e invadiendo también predios, pues, van a, van a, en, en, en el caso de los cascos urbanos, van a dificultar los programas de vivienda de interés social que vienen hacia el futuro. Van a perjudicar la reforma agraria que se tiene planteado, de darle tierra al que la necesita pero que de todo dentro del marco de la constitución y de la ley. Esto para decir que se está acabando el discursito aquel de, del centro democrático y todas las cosas de que van a expropiar y todo lo demás. Claro que entregar lo que a usted, usted no le pertenece no se llama expropiar, se llama entregar, yo entrego aquí esto que no es mío, ¿me entiende? Ah, sí, esto sí. que no es mío. ¿Van a esperar que, que Mancuso en la JET diga fulano de tal, con nombres propios, tiene tantas hectáreas de tierra que son de, que son de los campesinos en tal región? Que, que Rodrigo Tobar Popo, eh, alias Jorge 40 lo digan. ¿Me entiendes? Por eso lo que, lo que devolvió Uribe, pero eso fue una ínfima cosa lo que devolvió. ¿Me entiendes? Eso no quiere decir que, que es generoso y todas esas cosas. Pero además de la tierra que está devolviendo la plata que cogieron indebidamente del gobierno cuando fue presidente para un proyecto donde estaba involucrado no solamente la mujer, sino también los hijos. ¿Me entiendes? De manera porque eso es una situación. Vamos con la información del deporte. Porque ya me estoy acalorando. Esta, 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 <laughs> esta vaina le sube la presión a uno. Le sube la presión. <laughs> RDB en Las Noticias presenta la sesión deportiva con Rubén Darío Borja Jr. Cuando son las 7 de la mañana, 45 minutos. Arrancamos también esta sesión del deporte. Vamos a comenzar a hablar de béisbol de las eh, grandes ligas también. Eh, vamos a hablarles más, eh, nada más y nada menos que eh, Quintana de Ramírez, quienes siguen también firmes en el béisbol, y Solano también, quien se fue de hit eh, también este, este día anterior, eh, ayer miércoles. Hay que destacarlo, colombianos, porque este béisbol, eh, aunque Quintana no pudo salir con decisión en el juego, se vio muy bien al, 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 al pitcher. ¿Por qué? Porque sabemos de las capacidades que tiene. No pudo ganar el juego, pero sabemos de que sí está haciendo un buen papel el lanzador eh, colombiano. También vamos a hablarle de, de, del mismo eh, Solano quien volvió otra vez. Otra vez con el Togit y Harold Ramírez, quien sigue también firme con el bate en esta temporada. También es importante para destacar esto de los eh, colombianos en el mes, en el mejor béisbol también del mundo. Bueno, mire, vamos a hablarle inmediatamente eh, de lo que tiene que ver con el fútbol internacional, donde ayer se dieron algunos partidos súper importantes. Entre esos, eh, viendo a colombianos destacándose con sus diferentes eh, escuadras, Davidson Sánchez lo hizo en el empate, uno por uno, inclusive recibió tarjeta amarilla en el partido, eh, uno por uno contra el Guejan, esto también para tener en cuenta. Eh, otro de los colombianos también destacado en el día de ayer, Juan Guillermo Cuadrado con su equipo, eh, también a Juventus, quien eh, eh, le ganó dos goles por cero a la Especia, y esto es súper importante para él. Eh, por otro lado, también vamos a destacar la muy buena actuación eh, de Jefferson Lerma, también en el empate 0 por 0 contra el Wolves, Esto también por la Liga de Inglaterra. Y cantidades de jugadores colombianos que siguen también destacándose con sus diferentes escuadras a nivel internacional. Vamos a hablarle de un caso eh, eh, especial también. Y es. Me gusta destacar mucho. Porque hablábamos de que se viene el mes de diciembre, se viene el balón de oro. Y mucha gente habla de que Lionel Messi ya está. Muy fuera de llegar a este tipo de, 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 de premios. Sí, sabemos de que está por fuera de, de, de llegar a esto porque esto se le entrega al mejor jugador del año. De pronto no tuvo el mejor año el argentino, pero ayer viendo jugar a Lionel Messi es una exquisitez absoluta porque sabemos de las condiciones que aún maneja el, el astro argentino y sabemos, imagínense, ayer colocando pase eh, a fondo como cuando empezó con el Barcelona. De pronto no concreta los goles, pero sí le aporta mucho a su equipo el Paris Saint-Germain. Entonces también para destacar esto, muy buena actuación de, de este argentino, quien sigue dando de calor a nivel internacional. Bueno, ya por otro lado, en Copa Libertadores de América, el Flamengo goleó cuatro goles por cero a la en el primer partido de la, de la semifinal, también de esta Copa Libertadores, y también en la Copa Sudamericana Independiente del Valle le ganó tres goles por cero a Melgar de Perú. Ya en el fútbol colo eh, colombiano, América de Cali volvió al triunfo. Volvió al triunfo también el equipo eh, de los Diablos Rojos, ganando dos goles por cero en condición de visitante al equipo Atlético Bucaramanga. Y en estos momentos, eh, ya jugada esta fecha, eh, América de Cali se metió entre los primeros ocho, ya con 14 unidades. Comenzó a ganar América, ya lleva dos partidos en línea ganados muy buena actuación del América de Cali sumó puntos importantes puntos donde lo tenía casi en el fondo de la tabla en la casilla 17 estaba en estos días ya hoy está en la quinta posición el equipo también eh, americano bueno lleva eh, ganado eh, dos partidos en, eh, bueno do, dos partidos empatado dos también y esto le ha sumado mucho a este equipo también importante quien todavía en esta tabla de posiciones tiene, sigue teniendo líder al equipo de Millonarios con 21 puntos esto también para destacar en el fútbol colombiano a los miembros del equipo del equipo de fútbol eh, cómo se llama el, 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 los, los, eh, de, de, el doctor Álvaro Borja los terciarios los terciarios a todos ahí que que tengan los papeles de su hijo el Junior eh, que Álvaro Borja Ávila que perdió sus documentos y tenía, que los cuatro o cinco millones de pesos efectivos que estaban en la cartera eh, no interesan. Que lo interesan son los documentos. Así que es. la persona que lo haya encontrado se le dice al doctor Pecho, que averigüe, que llame a Álvaro, eh, eh, Álvaro Romero a ver si de pronto él lo puede tener. La plata no interesa, lo que interesa son los papeles. Lo que dice Así el doctor, es, es. Ahora, Rubén Darío, esta noticia que no podemos pasar. Pero, ya, los no, ya, le voy a dar la programación para el día de hoy de lo que viene para eh, fútbol local. También fútbol internacional. Y hay también ahí, eh, clásico antioqueño, Atlético Nacional recibe envigado en el estadio Atanasio Girardot. Eh, vamos también a tener partidos internacionales en la Premier League, donde el Lazer eh, se enfrenta al Manchester United, el Atalanta también de los, de, de, del colombiano Dubán Zapata. Eh, reciba Torino en el día de hoy. Y también vamos a tener el otro partido de la Copa Suramericana, Atlético Go recibe a Sao Paulo de Brasil. Esto es lo que les puedo informar en materia deportiva. Bueno, antes de que venga de, de venir con la parejita musical al final de esta emisión, agradecemos a la persona que tenga los papeles del doctor de del, hijo del doctor Amaro Borja. Avila porque pues, eh, que la plata no interesa, lo que interesa son los, los documentos, así que ponese en contacto con Rubén Díaz esta noticia, porque ya esta noticia pasó ayer, en las últimas horas se conoció que la juez primera penal municipal de la ciudad de Cincilejo envió a la cárcel a los 10 agentes de policía que precisamente eh, resultaron involucrados, unos más, otros menos, bien, pero al fin, al fin y al cabo involucrados en el crimen de los jóvenes eh, del de corregimiento de Chocho. El juzgado primero penal de Cincelejo ordenó enviar a centro carcelario a los diez uniformados María Camila Buritica, eh, Buritica eh, Jesús María Bolaño Castro, Santiago Garavito Díaz, Rafael Paz Barbosa, Álvaro Antonio Álvarez Ricardo, Leila Carolina Ávila Pestana, Diana Marcela Puerta, Uber Guillermo Mieles eh, Arroyo, Bernardo Pontón Mercado y Yamit Enao Araqui. Involucrados en la muerte de los jóvenes Carlos Ibáñez, Jesús David Díaz y José Carlos Arevalo. El teniente coronel Benjamín Núñez es la última persona que hace falta por, por capturar y sobre él también recae una orden de captura expedida eh, también con circular roja y es buscado en más de 194 países por la Interpol. Y ahora sí, la última, Rubén Darío. Por ahí eh, también Alma Ramos nos manda la invitación: hay que llevar a, hay que llevar a los manos de pilón a comprarle barrilete, los barriletes sí, para que, eh, a una campaña que eh, veolia eh, precisamente con el propósito de sus acercamientos con las comunidades y este tipo de situaciones patrocina y eh, adelante entonces este tipo de actividades porque viene en el mes de agosto el festival de barriletes verdad eleva Uy, ya pasó el mes de agosto ¿tabes? vamos a hacerlo ahora en el mes de septiembre el tarde, correcto, sí. eleva una cometa con la fuerza del aire puro Actividad con Beolia Sabana enseña a preservar también el medio ambiente. Esta actividad es desarrollada por los guardianes del agua de Beolia Sabana en Corozal y tiene como objetivo también sensibilizar a la comunidad de la importancia de sembrar árboles para preservar la calidad de los vientos y así frenar los efectos del cambio climático. La actividad también se va a desarrollar durante Beolia en tu barrio y, con, y, y también contó con la participación de un grupo de usuarios del barrio El Tendal en Corozal. Quienes aprendieron a construir, a, a, también a construir cometas con material como el papel, barlete, varitas y colbón. Los Guardianes del Agua son un grupo de niños adolescentes entre los 7 y 15 años, hijos, familiares y allegados de los funcionarios de Beolia, Sabana y Comunidad, quienes, por medio de la actividad educativa y recreativa, enseñan también a un grupo de interés eh, a amar respetar y proteger la naturaleza, servir a la comunidad, cuidar el agua y compartir también experiencias y valores. En esto, en todos los momentos de relacionamiento de la empresa con la comunidad, los guardianes del agua también juegan un papel eh, protagónico al sensibilizar sobre el uso eficiente del agua, la separación de los residuos en la fuente, el reciclable, la, la armonización, entre otras funciones también esto es importante para destacar de los guardianes del agua. Todos ustedes han tenido la oportunidad de remontar barriletes, Angélica María en Bogotá, Blaise eh, y Cecilia que está en Medellín, eh, acá María de Rosario, eh, también Margarita Rosa, Maula Rocío, Esta eh, persona, Lo, los barriletes de los, de los manos de pilón. Están asegurados. Ya están asegurados. Sí. ¿Ya, eh, que ya Isabela tiene su barrilete también por ahí, ya, ya Isabela también. Ya se los tengo en el casa. Sí, okay. Darío, aquí, está, está, está la, en todas las estaciones, a remontar barrilete, Margarita también, Margarita también <misa> había que comprarle barriletes, a comprarle balón, hasta manilla, como quería, Mar... quería, quería jugar béisbol en esa época. Hasta, hasta fútbol quería jugar, me dañaba los balones. <laughs> bueno, y Gonzalito, eh, 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 Gonzalito, ¿con qué juega Gonzalito? Con el computador. Con el, computador y, eh, eh, con el celular. <laughs> Bueno, vamos a la parte final de nuestra información por el día de hoy aquí. Les voy a presentar en la parte final acá nuestra parejita musical, recordándole que les estamos reportando la sintonía. Activen, activen ahí precisamente nuestras estrellitas para que nos ayuden y naturalmente pues suscríbanse a nuestra página RDB y las noticias. Suscríbanse que a la medida en que lo hagan, nos están ayudando. Bueno, desde la ciudad de Cincelejo, capital del departamento de Sucre, centro vial de la costa caribe capital cebuista de Colombia, con la producción de Gonzalo González Borges, relato de las noticias de Rubén Darío Borges Jr., les habló Rubén Darío Borges Rivera, tarjeta profesional de periodista 5007 del Ministerio de Educación Nacional, RDB y las noticias con registro del Ministerio de Comunicaciones de la República de Colombia. La parejita musical que les voy a presentar es la siguiente. Viene el especialista, precisamente José Donaldo Piña Támara, el director del supercombo de los Piña Támara en San Marcos, que hoy tiene una de sus hijas que se llama Salomé, que está de cumpleaños, la está felicitando de una manera muy especial. Nos unimos todos a esta mesa de trabajo a, a estas felicitaciones muy especiales. Y el saludo muy especial allá en el Bagre Departamento de Antioquia, donde nos están escuchando y multiplicando y compartiendo esta información. Entonces vamos a escuchar. Eh, con el supercombo de los hermanos eh, de los hermanos Piña Támara, el tema Salomé. Y naturalmente en una semana de éxito, porque la gente lo ha estado solicitando aquí en RDB y Las Noticias, el tema de Rami Sarmiento, también en ritmo de Chandón. Ese tema que dice que le, a Rubén Darío le gustó muchísimo. Por pues aquello de la pastillita buena. Eh, ya como que ya, no, ya como que ya no. Es el tema. Gonzalito, el tema de la parejita musical aquí en RDB y Las Noticias. De manera, pues que esa, esa es la situación. El Gonzalito un poco distraído porque eh, está, se quiere ir a cobrar temprano. <laughs> ¿Qué tal? Bueno, esa es la parejita musical. Entonces comenzamos, eh, comenzamos con Salomé, precisamente un tema de Donaldo José Piña Támara para su querida hija que hoy está celebrando la fecha de su cumpleaños y que está recibiendo con todo cariño y con todo el respeto toda nuestra gran felicitación desde Sincenejo, capital del departamento de Sucre. Saló Salomé Es la niña hermosa de mi corazón De buena familia como las tres de Por eso te quiero y te doy mi amor De buena familia como las tres de Por eso te quiero y te doy mi amor فميليا يلوبينرا de mi corazón. Ya no se le va, para, para, para. El más completo panorama informativo a nivel local, regional y nacional. RDB y las noticias. Un grupo de excelentes periodistas trabajan permanentemente para que usted esté siempre bien informado. RDB y las noticias. Dirección General Rubén Darío Borja Rivera.